arrancamos. ¿Se acuerdan, digo, muy rápido de dónde vimos? Lo que habíamos hecho ayer fue sobre todo concentrarnos en las tres preguntas que definen el campo de la, no, todo por el otro lado, de la criminología. Y lo que vamos a hacer ahora es, sobre esto hubo algunas dudas, me imagino estuvieron toda la noche del viernes pensando sobre estas tres preguntas, así que si hay alguna duda. Lo que vamos a hacer esta mañana, digamos, es aprovechar un texto que se llama, de un libro de David Matza, te escrito ahí arriba si no lo escribo yo, que se llama Delincuencia y Deriva, que desde hace unos poquitos meses está traducido al siglo XXI. Un libro de 1964. El primer capítulo te lo vamos a dar para que ustedes lo... va a estar en la bibliografía, digamos. Y el autor lo que hace, digamos, ¿por qué nos sirve ese primer capítulo para lo que vamos a hacer? Hace una caracterización de el positivismo. Le diría que buena parte del trabajo de David Matza, y vamos a trabajar dos textos más de él, estuvo dirigida a mapear positivismo y a cuestionar positivismo en la teoría. Y esa caracterización que hace, no es que quede claro que no es una, ni nosotros lo vamos a hacer tampoco, un análisis profundo de la teoría criminológica positivista, sino simplemente una caracterización de, le diría, los elementos más duros de esa teoría, sobre todo aquellos que permitieron construir una imagen distorsionada del delincuente, o sea, construyeron el delincuente en realidad, con una imagen distorsionada, más una imagen distorsionada del delito, más una imagen distorsionada del control. Y Matza, cuando habla de imagen distorsionada, dice, es una imagen que no es plausible. Entonces, crea algo que cuando uno quiere cruzarlo con un trabajo empírico, algo no da allí en términos de la manera en que está planteada. Este libro se escribió en el 64. El primer capítulo en particular tiene muchos, desde abordajes distintos, pero tiene muchos puntos en común con Vigilar y Castigar de Foucault, por ejemplo. Porque una de las cosas que hace para caracterizar al positivismo, lo caracteriza como una reacción al iluminismo penal. Entonces, el trabajo, si ustedes piensan de qué trata sobre todo Vigilar y Castigar, en parte quizás las conferencias reunidas en La Verdad y las Formas Jurídicas, y le hago referencia a estos textos de Foucault porque sé que quizás son más conocidos que por muchos de ustedes que Delincuencia y Deriva de David Matza. Pues yo tenía que definir en un par de palabras qué es lo que hizo Foucault en Vigilar y Castigar. Y Foucault nos cuenta cómo un programa político del contractualismo, llamado iluminismo penal, como una disputa de poder contra los estados absolutistas, se termina volviendo otra cosa que da lugar al nacimiento de la cárcel. O a la criminalización de ciertos ilegalismos populares que permite la aparición de la cárcel. Y Foucault lo va a trabajar en una lógica de saber y poder, donde el lugar que ocupa el positivismo en ese desarrollo es clave. En 1964 Matza estaba haciendo algo parecido en términos de caracterizar al positivismo como esa forma, obviamente no clave foucaultiana, sino como más bien un análisis de la sociología, haciendo una especie de genealogía de qué era lo que estaba configurando en la criminología esa imagen desvirtuada o desnaturalizada o distorsionada, así vaya, del delito y su control y del delincuente. Matza, a diferencia de Foucault, porque tenían agendas y planes distintos, a partir de esa caracterización lo que hace es mapear positivismo en buena parte de las teorías posteriores. Se va siguiendo algunos elementos del positivismo en las teorías. En el libro van a aparecer como teorías de la personalidad, o psicológicas o psiquiátricas, pero también en buena parte de la tradición sociológica. ¿Para qué nos sirve este planteo? Nosotros no vamos en el curso este a seguir con el libro, pero nos sirve esto porque el cuadro que armamos a partir del primer capítulo del libro nos va a permitir leer en cada una de las teorías que vamos a ir viendo, y sobre todo cuando lleguemos al final, cómo fueron, de alguna manera, cuestionando alguno o varios de las caracterizaciones del positivismo. Acuérdense que nosotros un poco el recorrido bibliográfico que vamos a hacer es aquel
configurado por las elecciones políticas y teóricas que hace la nueva criminología a la hora de pensar una agenda que le permita, la palabra que usamos ayer, una explicación completamente social del delito y su control. Para los lectores de Borges, que dice, tiene un texto muy bonito que se llama Kafka y sus precursores, aquí es un claro caso de autores que van creando a sus precursores. Digo, si uno lo piensa en términos de, ¿se acuerdan lo que trabajamos ayer, historia interna? Las teorías que en 1968, entre el 68 y el 75, van configurando la nueva criminología, en el horizonte, o sea, del otro lado del Atlántico, estaban incluso contrapuestas algunas. Algunas habían eclipsado a otras, etc. Ahí hay una apropiación muy novedosa de teorías que resultan además retrabajadas y adaptadas, vamos viendo cómo y por qué, que van permitiendo construir estas herramientas. Y la razón por la que van siendo tomadas es bien, bien explícita, porque permiten iluminar algún aspecto del positivismo y cuestionarlo. Ahí hay una agenda política y teórica que es desmontemos positivismo en la teoría criminológica. Explícita. ¿Para qué? Para poder, o cómo, con una teoría completamente social del delito y su control. ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo cuando lean La sociedad excluyente? ¿Vale? Y ahí el título del curso que les decía ayer, va a ser poder situar la diada delito y control, no delito, no control solo, y vamos a discutir un poco ese argumento, en un contexto histórico, político y económico. Pero para poder llegar a ese camino, hay un reconocimiento y una utilización de todos, de varios autores. Nosotros vamos a ver algunos, vamos a ver principalmente los que más aparecen mencionados o utilizados en los textos de Jokian, sobre todo en La sociedad excluyente, porque ustedes se los van a ir encontrando y va a haber una apropiación del concepto de privación relativa de Merton de una manera muy creativa, el supuesto de dónde salió, por qué, cómo un criminólogo crítico usa un sociólogo funcionalista como Merton, etcétera, etcétera, qué es lo que toman de cada uno. Este cuadro, de alguna manera, nos va a permitir ir pensando en esto. Es un cuadro más que les puede servir a ustedes para oler azufre positivista en la teoría criminológica o en los argumentos políticos alrededor del delito y su control, porque van a ver que los relatos se cruzan, se tocan bastante. O sea, esta imagen que se construye, diría Foucault, en el espacio del carcelario y del encierro que permite la teoría positivista, Matza cuenta otra historia, pero no importa, es la que informa buena parte de la imagen aún hoy presente sobre el delito y su control. Por eso no es algo que quedó en el siglo XIX cuando cae en descrédito el positivismo biológico, es algo que sigue configurando la teoría criminológica, sociológica en algunos casos, y está muy presente en el discurso cotidiano, en el discurso de las políticas públicas, esa configuración. Mucho más subrepticia, obviamente queda feo decir que, aunque algunos todavía lo dicen, que el fenómeno se explica por una impronta hereditaria que te determina a ser de determinada manera, de cierta manera. Nadie lo va a decir. Pero hay formas de decir eso sociológicamente. O establecer vínculos mecánicos entre pobreza y acciones llamadas delito, etc. Qué bueno que ahora hay un mate adelante. Bien. Paciencia. Lo dejo un rato acá. ¿Tenemos todavía abogados y abogadas presentes? Porque ahora les toca un poco. Y cientistas políticos, acá. ¿Quién hay de ciencia? Bien, ahora van a trabajar un poco ustedes. ¿Qué se animan a decir del iluminismo penal o del derecho penal liberal en términos de su origen, su disputa política? Para los que no vienen de ese palo, es el derecho penal casi, porque muchas cosas justamente por el positivismo cambiaron, como lo conocemos hoy. Tiene un origen histórico, político, en el siglo XVIII. Contá, cuenten, pónganse, relátense un poco de tío, tía, sobrino, sobrina. Y cómo él intenta, en cierta manera, darle un marco al derecho penal como conteniendo las aberraciones que se cometían a través de los castigos. Inventan el derecho penal, de hecho. El derecho penal es un invento político. Reciente, digo, hablar de unos cuantos 300 años. ¿Qué otra cosa más pueden decir?
¿Por qué se lo vincula a la teoría, a la filosofía política del contractualismo, pensando contractualismo como algo muy amplio y diverso, ¿no? Y le entran los vinculados a la creación de la teoría del derecho penal contractualista. Podés pensar en Hobbes, Bentham, Beccaria, Carrara, como los más relevantes. ¿Pero por qué se lo ubica en ese espacio? ¿Cuál es la disputa política de la filosofía contractualista, sobre todo? Vigilar y castigar, el relato de cómo ese programa se convierte en otra cosa. Pues, pero ¿cuál era la disputa? ¿Qué disputaban? O sea, si tuviéramos, les digo más fácil, si tuviéramos que poner una columna a la izquierda, ¿qué pondríamos en esa columna? Algún día la voy a hacer, pero no entra en la fácil, en la pantalla. Pero ¿qué habría de aquel lado? ¿Cuál es la disputa? ¿Por qué se les empieza a ocurrir? Habrá uno de los principios del derecho penal liberal, los más famosos. Los utilizás en todas las audiencias cuando trabajás en la defensa pública, así que. A ver. Están expresados en latín incluso, digo sí. ¿Qué, por qué? ¿Por qué esa formulación? A ver, si uno lee a los autores de derecho procesal, te dicen que hay una evolución de la racionalidad penal para oponerse a penas que eran salvajes. Mentira, digamos, la política nunca funcionó de esa manera. Ahí hay una disputa política que implicaba limitar a los absolutismos reales en un contexto de conformación de Estados naciendo. Y una disputa política. Filosofía política del contractualismo, con las grandes diferencias y diversidades que uno encuentra, ¿a qué apuntaban? ¿El contrato social qué era? ¿Que había un contrato firmado o era una ficción política? Una ficción política, ¿qué decía esa ficción? Puesto simple, ¿qué decía esa ficción política? Que los habitantes le entregan al Estado el uso legítimo de la fuerza para sacar la venganza privada de la comunidad corriente. Venta lo cuenta de una manera, Hobbes de otra, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es eso? Es una transferencia de soberanía individual a ese conjunto que se empieza a llamar, es la conformación de los estados modernos, se empieza a llamar Estado, en la cual acordamos algunas cosas. ¿Vale? Esa es la idea del contrato, del derecho civil. Acordamos que yo cedo parte de mi soberanía, en realidad no cedía nada porque está bajo dominio del poder real. Todavía, bueno, estaba esa disputa en juego, ¿no? Monarquías que se venían desarmando, pero estados fuertemente absolutistas todavía, cedo parte de esto y esto que creamos. Acuérdense, me lo olvidé de traer, es muy clara la tapa del Leviatán original de Hobbes, ¿alguien se la acuerda? Sí, más o menos, un rey, feo. Es el cuerpo con la espada y adentro tiene, dirán los abogados, todo lo clavado y plantado, porque hay personas, pero no están ahí como sujetos de derechos, son como parte de esa propiedad, de ese territorio. Pero ese es el acuerdo, cedo algo de soberanía, ahora esto que creo, ese monstruo necesario, va a intervenir solo cuando haya algo que lo permita. Y eso algo empieza a ser la codificación penal. Meto en un catálogo
la famosa codificación. Aquellas conductas en las que nos ponemos de acuerdo que van a tener alguna consecuencia más o menos gravosa, como el precio que acepto pagar para mantener, hoy diríamos, cohesión social. Ahora, piensen en este sentido el origen profundamente político que tenían esas, y ahora volvemos a la pregunta 1, esas definiciones. Eran profundamente políticas, no es que lo que Beccaria, Carrara y Bentham estaban pensando en qué hacemos con el delito, estaban pensando en qué hacemos con el poder, sobre todo. Foucault cuenta muy interesante la historia de cómo ese programa político de oposición o limitación del poder se conforma en otra cosa y da lugar al nacimiento del delincuente y de la cárcel. ¿Por qué? Porque en la agenda de los pensadores del derecho penal liberal en el contexto del contractualismo, la respuesta a la transgresión de ese orden acordado no traía como consecuencia principal la privación de la libertad. Había un menú muy diverso de respuestas posibles en el 100 años posteriores de esa disputa de poder. Se va configurando la cárcel como respuesta exclusiva, y bueno, Foucault lo explica con una transformación del capitalismo. Había que gobernar y administrar los ilegalismos populares, y eso se logra inventando la delincuencia. En este momento no nos vamos a meter en esa discusión, pero sé que es más familiar para ustedes que la que da quizás David Matza, para, bueno, para los que han leído Vigilar y Castigar. Entonces, primer componente clave que da lugar a luego la codificación penal es esta idea de que hay algo que no tiene nada de particular, simplemente es una acción que se va a considerar lo suficientemente disvaliosa para permitir en ese contrato de transferencia de soberanía que pase algo, le pase algo al que lo hizo. Pero fíjense que es una decisión política. Bueno, del menú de cosas que podemos acordar están estas, pueden cambiar, pueden ser otras, hay algunas que quedaron afuera, otras que quedaron adentro, pero hay una clara concepción política de esa definición. Y como alguien acá lo dijo, hoy se habla de una forma de limitar el poder punitivo del Estado. En realidad, esto configura a los Estados. Creó las burocracias judiciales, después creó las policías, etc. ¿Qué requería? Bueno, es algo propio también de la filosofía política del contractualismo, en todas sus diversas opciones, que esas acciones, las acciones en general, pero también las que implicaban transgredir alguna de esas acciones elegidas. Digo, tan claro esto que quizás el más interesante es, en este sentido, el más claro es Carrara. Carrara le llama la infraacción. Es una acción que la única característica que tiene es que fue metido en esa lista. Digo, va a ser un código. Eran realizadas con, esta palabra tan complicada, libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Absoluta libertad, no había ningún condicionamiento en ninguna acción, tampoco en las que implicaban una transgresión. Ahí, si tuviéramos el cuadro a la columna a la izquierda, lo que aparecería era elegir el libre albedrío en una disputa contra el fatalismo y con una visión religiosa de la acción. O sea, si ¿qué manifestaba o qué carga tenía en ese momento en los estados absolutistas la idea de la infracción, lo que después se iba a llamar infracción? La manifestación de un acto cargado de religiosidad, no había una diferenciación entre falta, pecado, delito. Esto es lo que quería decir, no, para. Acá nadie actúa condicionado por ninguna fuerza oscura. Es una elección. Los utilitaristas son quizás los más claros en decir esto, Bentham. Una elección perfectamente entendida con un capitalismo naciente que era, o en vía de consolidación en algún sentido, depende de los países, era todo. ¿Qué decía Bentham? Todo individuo trata de maximizar su felicidad. Por felicidad Bentham entendía llenarse de cosas y joder al resto, ¿no? Así lo decía abiertamente. Y hace un cálculo económico, racional. Entonces el rol del Estado, cuando veamos siguiendo esta soberanía, es generarle un costo a ese cálculo económico para que esa felicidad no se realice y entonces no se haga esta acción. A ver, si por mí fuera, me quedo con el dinero de todos ustedes. El sujeto calculante de la filosofía política de Bentham. ¿Qué le pido al Estado? Como esto vamos a acordar que no, pero solo esto, no cualquier otra cosa.
o sea, explotar trabajadores no aparecía como un fenómeno del Código Penal. No aparece todavía, tal cual. Salvo que los tengan en situación de trata. Pero si están en negro, no aparece. Bueno, no sé, en algunas leyes penales económicas, pero bueno. No claramente así. Y no era problema de venta, no, obviamente. Genera una consecuencia que te va a traer algo disvalioso que va a hacer que hagas un cálculo y no lo hagas. Pero fíjense que la acción es bien racional, calculadora incluso. Tiene que ver, a lo mejor no es el tema de Dios, pero con lo que fue el nacimiento también a lo mejor de los ministerios públicos fiscales, que digamos que hoy en día el fiscal es el encargado de la acusación y demás, y que históricamente nace como el que se encargaba de confiscar o de hacer de la recaudación de Monarca. Entonces también nace como una cuestión económica y hoy en día termina siendo el encargado de la acusación porque se le confisca el derecho a la víctima. Sí, en la verdad y la forma jurídica está medio contado, sí, algo así, pero en realidad es una forma de no exponer al monarca en un conflicto cada vez que tiene que resolver un litigio penal en clave de derechos armados, una discusión. A ver, lo que tiene interesante es que si trabajás archivos históricos, el cuento que te cuentan en la Facultad de Derecho los historiadores del proceso penal es mentira. No hubo ninguna racionalización del poder punitivo para hacerlo más humano. No, fue un juego profundamente político donde se cruzan, bueno, si lo de Foucault, político de saber, si tomás un libro de la Escuela de Frankfurt de los 30, se llama Pera y Estructura Social, te va a contar la historia más marxista, Escuela de Frankfurt, donde las condiciones de existencia en los sistemas penales tienen que ser más bajas que las más bajas de esa. Simplifico el libro, bastante más complejo, pero tiene que ser más bajas que las más bajas de la sociedad en la que se está. Como que siempre hay que buscar el piso de abajo para entender el sistema penal. Es un libro fantástico, con un archivo histórico increíble. Es más, en Vigilar y Castigar, Foucault lo menciona, porque buena parte de su archivo histórico está tomado de Pena y Estructura Social. De Rusche y Kirchheimer. En realidad es de Rusche, cuando rajan al exilio por el ascenso del nazismo, Kirchheimer agrega el último capítulo y hace cagar el libro, digamos, pero bueno. Y se aparece como autor. Rusche creo que, me parece que yo no me acuerdo bien la historia, pero creo que muere en Alemania, no logra irse. El que sale es su asistente, Kirchheimer. Pero volvamos. Libre albedrío, en la columna que no está ahí, como una también sigue siendo una disputa política contra las concepciones religiosas de la sociedad por parte de liberales políticos. Algo muy significativo, que es como algo así como la consecuencia de ese planteo, es que las acciones definidas como transgresiones o infracciones, las que van a parar al código, lo que hoy llamaríamos delito, no tienen nada distinto al comportamiento convencional. Son idénticas. No hay nada que diferencie a una acción incluida en el código que alguna que no está. Son idénticas. Son acciones libres, voluntarias, surgidas en el caso de venta de un cálculo, por ejemplo. Pero el cálculo racional siempre, digamos, todavía hay gente pensando en el tema de que los sujetos operamos bajo un cálculo racional. La discusión de que elevemos las penas para que haya menos delitos, piensan que alguien antes de ir a afanar una cartera va a pensar cuánto le toca de pena y si no, ahora aumentó, no robo más. No digo que no haya cálculo racional en algunos actores. Es probable que uno pueda afirmar que el delito económico corporativo hace un cálculo racional, que no es la pena sino es el riesgo de ser detectado. La clase media, cuando viene de viaje, se quiere contrabandear la laptop que no se pudo comprar acá, ni sabe que eso es un delito, ni sabe que va a tener pena, hace un cálculo, me enganchan, no me enganchan. Profesional que factura monotributo y se inscribe en una categoría más baja, no sabe que está quizá violando una ley penal tributaria, que va a tener que fraguar declaraciones juradas después ante la FIB. ¿Qué cálculo hace? ¿Te engancha o no te engancha? Hay, pero digo, no es que no haya cálculo racional, pero no un cálculo que tenga que ver necesariamente con la pena. Yo creo que algunos cuantos deben facturar y no sé si están en la categoría del monotributo. Digo, hagan experiencias con uno, digo, para entender estas cosas. No hay un cálculo. Hicieron, digamos, que te han inscrito una categoría un poco más baja de la que le corresponde. Hicieron el cálculo de la pena que le iba a tocar si los enganchaban.
No, por ahí no hay ni siquiera una idea en la cabeza de uno que eso es un delito que tiene la pena. Pero para los iluministas era muy clave eso, digamos, era la consecuencia de decir que no tiene nada de raro, que se hace, lo hacen todos los actores. La única caracterización de esa acción es que fue a parar esa codificación, en esa discusión política de limitación del poder. Acuerdo que esto va al catálogo lo que no queremos. Por eso buena parte de esa codificación es delitos contra la propiedad y contra la vida y no mucho más. El grueso del código del derecho penal liberal es básicamente eso con lo que fue pasando en años posteriores. Es un acto voluntario y racional, tiene significado y sentido, no hay una preocupación ahí de encontrar patología en eso, ¿para qué? Y obviamente es muy relevante políticamente lo que hoy llamaríamos el sistema penal. Es relevante políticamente porque fue una construcción de disputa política, como básicamente por eso, y además porque es lo que va a limitar lo que se puede y no puede hacer, no tanto en términos de los actores sociales, sobre todo del poder estatal. Tenían muy, digamos, Bentham, Beccaria, Carrara, tenían muy claro que estaban dando una discusión profundamente política respecto de lo que podía o no podía hacer el Estado. Sacamos eso de ahí. No hay un mouse acá dando vuelta, ¿no? Ahí está, se fue. ¿Quién sabe algo de... ¿Qué es lo que saben de positivismo criminológico? Los que estudiaron abogacía en los manuales de derecho penal vieron cómo ridiculizaban a un personaje que era ridículo, no tenía nada, que son lombrosos. A veces los manuales llegan hasta Ferri Garófalo, como un idiota que iba a las cárceles a medirle la cabeza a los presos. Tampoco presentado así en los manuales de derecho penal. En realidad era un personaje bastante más complejo, polémico, inteligente, políticamente orientado, que hizo una catástrofe, pero son cosas que suceden a veces. ¿Alguien sabe algo de Lombroso, Garófalo, Ferri? ¿Qué creen que es el positivismo criminológico? Especie de categoría en relación a características físicas. En alguna, era un médico higienista, la cosa. ¿Era? Pero un médico higienista, ¿eh? En Argentina tuvo un desarrollo gigantesco, ingeniero. Bueno, hay muchos. En la última ola de migradores. Yo revisé los archivos de los. Me sale exiliado, pero no. De los deportados. ¿Escuchan? Fuerte así. Yo estuve revisando los archivos de los deportados anarquistas de los 30, por ejemplo, y están las fotos. ¿No? Y todos responden a características lombrosianas, todos. Y a la tipología que él había determinado para lo que era un anarquista, por ejemplo. Eran orejones, digamos, él decía eso, y todos estaban así. Decía que eran orejones, que tenían ciertas características de la nariz, de la cara, que tenían barba, que eran panaderos, por ejemplo. Había ahí como una relación directa. Pero saben, ¿saben por qué Lombroso? Bueno, no vamos a meter, pero ¿saben por qué Lombroso hacía esas mediciones morfológicas? Para correlacionarlas con. ¿Con qué? Sí, con algo. el gran problema del positivismo ha sido la imposibilidad de diferenciar, incluso en términos positivistas, correlato con causalidad. Claro. Porque se basaban en el método de las ciencias naturales, claro. ¿Y qué estaba bueno? Lo que genera que el positivismo se vuelva en lo que se vuelve es la intención de tratar con el método en ese momento de moda, de auge, el gran salto de saber, que es el método de la indagación de las ciencias naturales, para entender lo social. El primer gran, digamos, buena parte de sus decisiones son explícitamente epistemológicas.
con consecuencias políticas tremendas. Pero son epistemológicas. Le diría que Ferri es el que lo dice, discípulo de Lombroso, que el más honesto en términos de tengo que hacer esto, vamos a ver qué, porque si no hago esto, yo no puedo hacer ciencia natural del delito. La ciencia natural era tratar a un fenómeno social cargado de cuestiones políticas como si fueran moléculas. Y que en clave, digamos, no existía la teoría del caos en el siglo XIX. Era una indagación causalista mecánica. Empujo esta silla, si la sigo empujando, aquella se va a mover. Sin duda va a ocurrir eso. Entonces, era llevar ese método a la discusión de lo que sería una sociología. Usan la palabra sociología incluso. En el caso de Lombroso, además, que no era ningún tonto, más bien todo lo contrario, discutía, estaba discutiendo con Darwin y con Spencer, Lombroso. O sea, con dos eminencias de la época. Y la discusión de Lombroso era que el delito se explicaba como un problema en la evolución de la especie, algo que quedó jodido en esa cadena, el vicio atávico. Y el motivo por el cual Lombroso creaba una taxonomía era para tratar de encontrar formas de leer la existencia de ese problema en la evolución. O sea, no era un idiota que iba a medir cabeza. Era bastante, para la época, bastante sofisticado lo que... Claro, el problema que tuvo es que se fue a hacer ese trabajo a las cárceles del norte de Italia, donde lo que termina describiendo es la morfología de los italianos del sur, varones, pobres. Por eso coinciden con... ¿Cómo los van a ver? ¿Dónde buena parte de los anarquistas iban a coincidir con esa descripción? Y buena parte de nosotros todavía no debemos dar la descripción. Pero no era ningún tonto, digo, no da para liquidarlo en dos minutos, al contrario. Entonces, y las decisiones fueron claramente epistemológicas. Otra vez digo, sugiero, no es el único lugar para verlo, hay muchos trabajos hechos sobre el positivismo anarquista. Argentina en ese momento participaba en los mejores lugares de las discusiones positivistas también. Hay mucho escrito de esto, digo, básico, lo básico, básico, si quieren, sigue siendo todavía Vigilar y Castigar, para contar esta historia. Pero después hay muchos trabajos argentinos muy buenos, históricos, sobre cómo viajan las teorías de Lombroso en Argentina, cómo se vuelven más sofisticadas acá, qué implican en términos políticos. Alguna escrita incluso por gente que las trabaja desde la criminología. De todos modos, digo, insisto, nosotros vamos a hacer una caracterización para mapear el impacto de estas teorías. Entonces, el primer problema, y son muy honestos en esto, que tienen, es que si uno quiere hacer el análisis del delito con el método de las ciencias naturales, la presión epistemológica que tiene es volver a los sujetos moléculas y sacarles todo sentido y toda acción. Por una cuestión muy simple, si yo en clave física en ese momento podía, muy sofisticado, puedo explicar por qué se aplica una fuerza a algo, yo puedo predecir exactamente lo que va a pasar. Hasta puedo calcular el rozamiento, etcétera, 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 y decir si empujo esta silla con tanta fuerza va a pasar tal cosa. Imaginen si yo tendría que, para hacer esa fórmula, reconocer que las sillas piensan, reflexionan, analizan sus circunstancias, se piensa si son sillas o son otra cosa. Si van a aceptar esta fuerza, la van a resistir. Si alguna, cuando yo empujo, ya viene el empujón, me voy para allá. Imaginen hacer ciencias naturales en el siglo XIX reconociéndole esa virtud a las moléculas. Absolutamente imposible. Imaginen si además iban a aceptar algo que ellos llaman una posición metafísica, que esa molécula a veces iba a ser delincuente, a veces iba a ser molécula, a veces iba a ser otra cosa, y que eso dependía de la voluntad de los legisladores. O sea, si su objeto de estudio iba a cambiar con la definición de los códigos penales. No, había que buscar algo que más allá de lo que dijera el código penal permitiera identificar a alguien.
No, el delito era pura metafísica, era algo que una legislatura, un congreso, políticamente determina. Eso va y viene. No puedo trabajar pensando que mi objeto a veces es agua y a veces es una piedra. No puedo hacer ciencia natural de esa manera. Tengo que encontrar algo que funcione como una molécula, que me permita aplicar ese método. Y eso era un salto para ellos importantísimo. Porque veían en el sistema que se había ido configurando, porque te digo, también esto vigilar y castigar es muy claro, también era una forma de resistir a algo que se veía como salvaje, irracional y violento, que era la conformación de sistemas penales. A ver, que era la disputa de la conformación de los sistemas penales. También disputaban las formas de castigo salvaje, brutales. Y decían, no, la posición política, se puede hacer otra cosa respecto de esto. Se puede evitar, se puede predecir, se pueden minimizar las variables que hacen que aquellos predestinados a quizás no hagan lo que están predestinados a hacer. Había una agenda también ahí, dando vuelta. Pero entonces, digo, lo primero que sucede es acabar con la idea, es el golpe de gracia, le diría, fuerte, sólido, que se sostiene, a la idea que ahí hay actores que tienen algo que los hace distinto al resto. David Mas en este libro dice, el positivismo acabó por una presión epistemológica con algo que era lo único que tenían en común todas aquellas personas que transgreden. Y es, términos bien elegantes de David Massa, una peculiar relación con el sistema de justicia penal. Si ustedes plantean, digo, todo aquel que transgrede, vamos más fácil todavía, todo aquello que está dentro de un código penal, ¿qué tiene en común? Piensen en el homicidio, la violación, una defraudación. A veces es una ilegalidad que queda en el Código Civil, como es no pagar en una deuda, pero si me quedé con dinero de otro cuando no pago una deuda. Ahora, si eso lo hice como parte de un engaño, etcétera, etcétera, pasa a ser un delito. Si lo arrebaté, es un delito. Si me lo quedé como un banco que se fue al default, es otra historia. Ahora, ¿qué tienen todos esos hechos en común? Solo el haber sido elegido para estar ahí adentro, solo haber sido, esta es la claridad del iluminismo, esto es lo que aceptamos que va a producir algo. Pero nada más, no hay nada en particular. Y aquellos que llevan adelante esas acciones, ¿qué tienen en común? Absolutamente nada respecto a una peculiar relación con el sistema de justicia penal, va a decir Massa. Y el positivismo deshizo eso porque necesitaba pensar a los actores como moléculas. Tenía que pensar que había algo allí, y digo, Ferri, ahora les voy a contar alguna de las ideas de Ferri, es muy preciso en eso. Segundo efecto que está aquí, el libre albedrío es repugnante a la ciencia, para trabajar en términos de ciencias naturales, lo que le decía, así que la silla piensa lo que está haciendo, resiste la fuerza, piensa su situación, no, de ninguna manera. Ferri, por ejemplo, tenía la... en parte de su programa, quería hacer la ley, quería poder escribir la ley de saturación criminal, que era ni más ni menos que trabajar la idea de la saturación de los líquidos. A ver, ustedes lo hacen todos, yo no, porque no tomo ni café ni té con azúcar, pero cuando uno se va a servir un té o un café y le empieza a poner azúcar, hay un punto en que el azúcar precipita. En ese momento ya era, hoy ni hablar, posible calcular cuántas moléculas de una materia sólida X se van a diluir en un líquido Y, y a partir de ese punto no hay más dilución de moléculas, hay precipitación, ese sólido sigue siendo sólido y precipita. Bueno, Ferri tenía la aspiración de, conociendo las determinaciones de los sujetos criminales, moléculas, el marco social está en juego, porque no era ningún tonto, era un determinismo con variables secundarias, digamos, conociendo a la molécula criminal, conociendo al líquido, sociedad, yo puedo saber con exactitud, predecir con exactitud cuántos delitos se van a cometer en un año dado, ni uno más ni uno menos. Porque ¿qué hacía? Trasladaba la idea de saturación, de disolución de una molécula en líquido. Imagínense si a la otra vez, digo, si a la molécula le damos capacidad de
libre albedrío. O sea, repugnaba la idea previa con la que pelea el libre albedrío. Están impulsadas por oscuras fuerzas religiosas del mal y demoníaca. No, no, de ninguna manera. Son moléculas, loco. Nada. Ni Dios, ni el sujeto pensando y reflexionando, actuando, acompañando, resistiendo. Pero digo, hay una brutalidad honesta epistemológica para eso. No podía entrar, ¿no? ¿Cómo trasladar para entender el fenómeno de la saturación del delito si le reconoces que esos elementos y componentes pueden actuar de una manera que no sea la propia de las ciencias naturales? Es imposible. Entonces, en lugar de libre albedrío, lo que hay es determinismo. Las moléculas van a actuar de una manera, no de dos. Insisto, digo, si hubieran utilizado la formulación de ciencias, lo que en ese momento llamaban ciencias naturales, la teoría del caos, a lo mejor hubieran pensado en otra cosa. No estaba disponible esa forma de saber en ese momento. Entonces, toman eso y lo trasladan. En el primer positivismo, ese determinismo va a estar sobre todo marcado por lo hereditario. Pero cuando ese positivismo continúa en clave, a ver, cuando la cuestión pasa de un unipersonal a una pequeña obra de teatro donde entran el niño, la niña y sus referentes adultos, ya empieza a ser algo un poquito más amplio, pero que también produce determinación. Lo que Matza las llama las teorías de la personalidad. La palabra hereditaria se cambia por compulsión. Hay algo que te ocurre en esos años tempranos que te va a producir una marca. Ya no es biológico. Pero que va a hacer que, dada determinada situación, o sea, no automáticamente, en determinadas situaciones y contexto, esa marca te va a hacer actuar de una manera determinada y no de otra. Y va a aparecer luego en las teorías sociológicas, en clave, compromiso. ¿Compromiso con qué? Con una cultura de desviación. Ahí se vuelve una superproducción de Hollywood, porque las primeras corrientes que empiezan a plantear esto, por ejemplo, el Departamento de Sociología de la Escuela de Chicago, que obviamente le repugna la idea de la marca hereditaria, pero ¿a dónde empiezan a buscar la patología social que genera esto? Y en los fenómenos de las grandes inmigraciones, la urbanización, la forma en que se ingresa a determinadas áreas de la ciudad y se comparten culturas en un contexto de grupos sociales. Chicago fue el laboratorio de eso, ¿no? Una ciudad muy parecida a Rosario en el siglo XIX. Había más inmigrantes que locales. Era un puerto donde ingresaba mucha gente y se iban esparciendo por distintos barrios de la ciudad. Y lo que buscaban allí era entender apegos a cultura que generaban transgresiones a las normas del lugar. Era otra mirada, pero no sé, y vamos a ver algunas, incluso teorías posteriores, aparece la idea de compromiso. Pero siempre hay una tendencia a hacer algo de manera determinada. Eso queda muy feo hoy en día. Digo, es muy difícil que encuentren, las hay todavía, pero alguna teoría que use la idea de determinismo. Lo que empieza a aparecer es lo que uno llamaría Matza llama un determinismo soft. En lugar de un determinismo duro, hay un determinismo suave. Muy mediado, muy rodeado de otros factores. Pero cuando uno escarba, hay más o menos determinismo ahí, no hay posibilidad de acciones variadas. Sin embargo, quizás la manera más fácil de encontrar esa marca en las teorías es en la línea 3. Son teorías que para funcionar tienen que hacer una sobrediferenciación de los sujetos. O sea, del sujeto idéntico, digamos, no hay nada en el acto de la transgresión que marque algo sobre el sujeto, plantearían los iluminismos. Pues cualquiera, es un menú de acciones posibles, son las acciones que políticamente elegimos como infracciones, pueden ocurrir más allá de que estén o no estén en ese catálogo, ya venían ocurriendo en todo caso, por eso decidimos meterlas ahí adentro, porque las consideramos divaliosas, pero no hay nada que marque al sujeto. El sujeto de la acción es idéntico al de la no acción. Alguien que a veces lo hace puede no hacerlo, y alguien que lo hace
venta en el cálculo racional. No hay nada que marque al sujeto. Elijo eso porque, por lo que sea. Entonces, una clara forma de ir buscando determinismo es que la teoría requiere para funcionar de construir un sujeto que no se parece al que no transgrede. Hay que construir algo, ahora vamos a ir viéndolo, que es distinto por variables biológicas hereditarias, por variables de socialización temprana, por variables de sociales más grandes, de mayor escala. Lo otro que va a aparecer es, bueno, la reacción positivista es muy clara, porque para poder hacer ciencia natural esto no piensa más, no sabe lo que está haciendo, es un acto irracional y sin ningún sentido. Sin sentido, sin significado, ahí hay pura animalidad. Y obviamente el sistema penal para ese pensamiento es irrelevante. Es más, los primeros positivistas eran críticos del sistema penal, muy críticos, eran una mirada muy humanista respecto del tema de la pena. No le parecía fantástica la cárcel, en los primeros planteos. Había crítica, había que pensar eso de alguna otra manera distinta. Sobre todo también era un rechazo a las penas, o a las penas, mejor dicho, al uso de la violencia como forma de poder, que también era la agenda iluminista en algún sentido. Por eso es tan interesante Vigilar y Castigar, cómo de una disputa política en el marco del contractualismo, guiada por los iluministas penales, terminamos en la selección de algunos ilegalismos y el nacimiento del delincuente, el delito y la cárcel. ¿Cómo pasamos de la idea? A ver, los iluministas lo que querían era un código de acciones que permitían este contrato social. Punto. Punto. Termina pasando en menos de 100 años otra cosa muy distinta a esa agenda. Esa historia está en Vigilar y Castigar. Pero quedémonos en esto. Yo ahora no me voy a meter porque voy a perder un poco de tiempo, pero Matza lo que hace también me parece muy... Para los que tengan ganas de leerlo, dejamos este capítulo en la bibliografía. Es que en general la historia de estas teorías positivistas pasó, lo que identifica como estas cinco fases, se elaboran conjuntos específicos de factores determinantes. Tarde o temprano esos factores resultan cuestionados dentro del propio método positivista, porque no funcionan, porque no explican, porque no predicen. Acá aparece, digo, esto es algo que sigue muy presente todavía, incluso en teorías sociológicas o políticas, la gran diferencia entre correlato y causalidad, incluso en clave positivista. No es lo mismo que dos fenómenos se muevan juntos que uno sea la causa del otro. Yo tenía un nunca lamenté haber copiado esos cuadros. Un profesor que de vez en cuando nos da alguna clase de metodología, una vez trajo, nos presenta dos gráficos estadísticos, consecuencias temporales, no nos dice qué son, dos curvas. Las curvas fluctuaban de una manera que cualquier estadista hubiera hablado de causalidad. Se movían juntas. Y pregunta, ¿qué suponen que es la y secuencias temporales? ¿Qué es la azul? ¿Qué es la roja? Ahí sabía. ¿Identificarían por el margen de error, bla, 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 causales? Por supuesto, si hacías estadística, ahí había un fenómeno claramente causal entre uno y otro. O sea, dos fenómenos causalmente vinculados. ¿Saben qué eran las curvas? Una era la fluctuación del largo de las polleras de las mujeres. Como habían cambiado con la moda. La otra era, si yo mal no recuerdo, el fluctuación de las acciones en el mercado de valores de Nueva York. Entonces era, ¿alguien piensa que hay un vínculo entre cómo fluctúa el largo de las polleras de las mujeres y cómo se mueven las acciones en el mercado de Nueva York? Obviamente no tiene ningún vínculo. Ahora uno ve esa curva y se imagina que ahí hay una causalidad. Bueno, gran problema de la forma en que hicieron teoría, los positivistas, es que hay una confusión fuerte entre correlatos. Encuentro factores, agarro una población que la selecciono como delincuente, le empiezo a ver cosas y eso lo correlaciono con sus acciones.
Ahora, eso hace agua todo el tiempo, incluso en términos positivistas. Por eso las teorías positivistas han vivido de crisis en crisis, porque esos factores terminan puestos en testeo cuestionado. Ahora, ¿qué va a decir Marx? Se abandonan esos factores determinantes. Viene un largo periodo o breve periodo de indecisión y se construyen nuevos factores explicativos en la misma clave. Y ahí se hace una nueva teoría basada en este conjunto de factores dominantes. Quizás los que tengan, no sé, menos de 40 no lo recuerden, pero que tienen más de 40 probablemente sí. En los años fines de los, si no me equivoco, segunda mitad de los 70, estuvo muy de moda una teoría que identificaba las causas del delito en una conformación cromosómica particular. O sea, de lombroso a esto, fíjense que lo único que hay, seguía siendo biologicista hereditaria. Más moderna, porque podías contar cromosomas. Yo no sé si hoy con los estudios sobre el genoma humano, eso obviamente se debe haber caído, porque ya, digamos, así como estuvo de moda mucho tiempo, podías predecir el gen, la conformación cromosómica criminal, había alguna X y una Y cambiada de lugar. Después empiezan a decir, bueno, no, no explica el delito, explica los delitos profundamente violentos, etcétera, etcétera. O sea, es un positivismo un poco más recatado en términos de su capacidad de predicción. Las diferencias entre teorías, tanto digo las que Marx llama biológica o hereditaria, de la personalidad o sociológica, también tienen diferencias entre sí. Los factores determinantes propuestos a veces son unos, a veces otros. La cantidad de factores primarios, porque están siempre también, siempre se arma el primario y el secundario, también puede haber diferencia. Fíjense, Ferri tenía una cantidad de factores primarios, ambientales o secundarios, mucho más rica. Esta teoría del cromosoma cambiado es un solo factor. La diversidad disciplinar en la teoría cambia significativamente. El Departamento de Sociología de Chicago era muy amplio en sus abordajes disciplinares. Esto es contar cromosomas, es una disciplina. El 4 es bien interesante porque el grado de afirmación y certeza obviamente se ha ido ablandando. O sea, ya nadie se anima a decir, yo con esto predigo tal cosa. Quedan todavía algunos, pero no tanto. El énfasis teórico, dice Marx, sigue siendo todavía predominantemente estudiar los factores determinantes y obviamente pensar en que la reacción social, la pregunta 3, es una respuesta a eso. Está eso como dado y voy a explicar todo lo que ocurre alrededor de las reacciones sociales como algo que tiene que ver con responder algo que está determinado para producir delitos. Como les decía, en el programa, ahora nos podemos animar con todo lo que hablamos y discutimos ayer, a formular las cosas de manera un poquito más complicada. El programa de 1973, que aparece en este libro de donde estaban Taylor, Walton e Young, tenía que ver con reunir teorías que permitirán desmontar y deconstruir esto. Ahora se lo voy a leer más o menos textual, digo, no está exactamente textual, pero el programa era hacer una teoría social completa, abarcadora, capaz de explicar la diada del delito y del control, combinando una sociología del sistema penal y de sus fuentes estructurales con una fenomenología del acto criminal y su sentido. Esa es la agenda del 73. Lo que vamos a hacer es la nueva criminología, el programa de la nueva criminología. ¿Qué está diciendo? Teoría social completa, primera cuestión. Explicar al delito y su control como una diada, ya no el delincuente, ya no el delito y el control. ¿Y de qué manera haciendo esto? Bueno, creando una teoría que pueda ser una sociología del sistema penal y sus fuentes estructurales. Ahora vamos a ir desarmando eso. Con una fenomenología del acto criminal y su sentido. Es desde arriba y desde abajo
el fenómeno de construcción del delito y su control. Y dando, ubicando, esto es muy significativo para la agenda, demoró unos, diría, ¿cuánto? 20, 30 años para desarrollarla de manera completa, pero es situando no solo la idea de el delito como un fenómeno estructural, económico, político, que hay que vincularlo con eso, con esa situación, sino también, y esto es muy clave porque hay teorías que no lo hicieron, el control también explicado como un fenómeno estructural, económico, político. Cuando ustedes vean, y acá hago un salto, cuando ustedes trabajen los capítulos de la sociedad excluyente, lo que va a hacer el autor es, una clave de lectura, es definir dos grandes épocas. A una la va a llamar modernidad, a otra modernidad tardía. En otro libro dice que usa la palabra modernidad tardía, no posmodernidad, porque es un, la palabra que usa, un agnóstico respecto de la existencia de la posmodernidad. Que para hablar de posmodernidad habría que, bueno, muchos sociólogos dicen lo mismo, ¿no? Que habría que hablar de una transformación muy clara de prácticas, que lo que él cree que es la tarea ahora para caracterizar a la sociedad actual y compararla con alguna que se podía marcar como moderna, es mapear continuidades y discontinuidades. Hay algunas continuidades, hay algunas discontinuidades. Mientras él sigue identificando continuidad, va a hablar de modernidad tardía o sociedad tardomoderna en lugar de posmoderna, porque entiende que hay como un corte demasiado estricto para esa definición. Entonces, pero más allá de los términos, modernidad, modernidad tardía, como dos grandes épocas. Cada una de estas grandes épocas las va a caracterizar en términos de, aparece con distintas palabras, pero dos grandes esferas. Una es la de la economía, del mercado de trabajo. A veces va a aparecer la esfera de las distribuciones. Y otra gran esfera es la esfera de la cultura. Cultura, esfera de la cultura. Y va a identificar, va a mapear continuidades y discontinuidades en estas dos esferas para caracterizar las épocas. En ese contexto va a tratar de situar y explicar las transformaciones del delito y de su control como tensiones entre estructura y cultura. Y muchas más cosas más. Pero digo, a ver, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque a eso apuntaba esa agenda de 1973, este libro de 19, el libro en que hace esto es 1998, es de unos cuantos años llegar a eso. No se apuren porque esto es más o menos para que vean el mapa hacia dónde va. Lo que vamos a hacer ahora es, a esto está dedicada la mañana, es muy rápido, porque después lo van a ver en detalle en las siguientes clases, es cómo crea en clave Kafka y sus precursores, cómo la nueva criminología elige a sus precursores, qué va a buscar de teoría previa para tratar de construir una teoría que permita explicar al delito de esta manera. Sí. No, quería preguntar, ¿se podría decir que uno de los puntos más importantes entre la diferencia entre la criminología positivista y la nueva criminología es sacar a la persona del eje de discusión, al sujeto del eje de discusión? Sí y no, digo, porque, a ver, vas a encontrar muchos textos de teóricos de la nueva criminología, incluso los más caracterizados como teóricos de la nueva criminología, que siguen diciendo que la agenda no se, digamos, que esa agenda no se logró del todo. O sea, que siguen primando en la mirada de la criminología crítica y de la nueva criminología aspectos que todavía tienen una fuerte carga positivista. Por ejemplo, seguir que el grueso, hay un artículo, yo no me acuerdo si está traducido, pero de Stanley Cohen, muy lindo, que se llama Contra la criminología. Cohen siempre tuvo estas tendencias destructivas sobre las cosas que él mismo hacía, pero bueno, muy crítica, digamos. Y una de las cosas que dice, a ver, todo bien, pero seguimos mirando el fenómeno de la criminalidad, a ver, no exclusivamente, pero sí predominantemente la criminalidad de los varones jóvenes de los sectores populares. Todavía está en nuestra agenda. Entró muy poco la criminalidad de los poderosos, entró, que voy a decir unos cuantos años. Y recién nos estábamos metiendo de las grandes atrocidades estatales, de los crímenes del colonialismo. No lo dijo esto porque algunos creen que esto lo dijo Zaffaroni hace 2 años, ¿no? Esto estaba escrito. Pues esa discusión está presente todavía. ¿Cuánto se logró esa agenda? Diría que es una. Es, en,
podríamos decir sí en gran sentido, pero quedan muchas cosas discutibles todavía y mucho de un debate interno gigantesco todavía sobre esto. ¿Qué van tomando? Esto vamos, ¿cómo creen? ¿A qué precursores eligen en el del 68 en adelante? Sobre todo en esos 3-4 años primarios. Que tiene que ver también con las tradiciones de las que venían buena parte de quienes se reúnen en esa, en el espacio de la conferencia de la nueva desviación. Había algunos, por ejemplo, no menciono lo más, la mesa más chica, digamos, que no vamos a leer nada de ellos. Paul Rock y David Downs siguieron trabajando juntos. Downs se jubiló hace unos pocos años. Uno era un interaccionista simbólico, fuerte, siguió siendo interaccionismo simbólico, estamos planteándolo desde ese marco, claro, aceptando las críticas, ¿verdad? Pero muy de trabajos de observación, participante detallada, describiendo interacciones. El otro, un teórico de la, voy a usar la palabra, pero acuérdense que no es la como se la usa acá, de la teoría subcultural. Downs. Su primer y reconocido libro de los 60 se llama La solución delincuencial. Es como una construcción que resuelve problemas. David Downs. No está traducido. Es viejo, pero son los textos que van inaugurando estas tradiciones. Por eso, vale la pena leerlos. De hecho, varios de los textos que están agregados alrededor del libro son, como les decía ayer, textos originales de estos autores. A ver, si hiciésemos el recorrido completo, empezaríamos, cosa que no vamos a hacer porque no tenemos tiempo, empezaríamos con Durkheim y seguiríamos con el Departamento de Sociología de la Escuela de Chicago. Vamos a hacer un salto, además porque no aparecen tan claramente en el libro, pero digo, aclaro que es un salto, vamos a hacer varios saltos. Y nos vamos a meter con Merton, como Robert K. Merton, como uno de los primeros enfoques que la criminología va a buscar para empezar a cuestionar positivismo. Sorpresa para muchos, porque estábamos en un momento en donde Merton era objeto de fuego pesado por la criminología crítica, por ser un funcionalista norteamericano y demás. Algunos, digamos, y con muchos elementos, ven en Merton un marxista encubierto en un contexto opresivo de la academia norteamericana. Digo, si por hacer cine había gente que se tenía que ir del país, imagínense si alguno era un teórico explícito. Muchos encuentran, ahí hay una mirada marxista silenciosa y astuta. No sé, es una discusión, pero no importa. Hay una reevaluación con cierta simpatía de las teorías de Merton, criticándole los aspectos más duros, más funcionalistas, pero recuperando algunas cosas. No importa esa discusión, ¿qué es lo que recupera la nueva criminología de Merton? ¿Quiénes conocen algo de Merton y se animan a contar algo? Adelante. Ah, sí, sí, ¿qué? Lo que recuerdo más que nada de esta cuestión que tenían, de que había ciertas expectativas sociales, sí, y culturales que no podían ser cumplidas. Entonces, ¿por qué? Y por eso se producía un acto de transición. Quiero ver qué le dimos en la biografía, si un capítulo del libro o un artículo. Contá un poco lo de las expectativas. ¿Escuchan a su compañera? Sí. No, esto es. Bueno, acá en la bibliografía, yo creo que esto lo hemos corregido. Figura un libro completo que es Teoría y Estructuras Sociales. En general, lo que damos es un capítulo de ese libro o un artículo posterior, 1939, creo. Sí. No es esto lo que va, porque no va el libro completo, hay un capítulo seleccionado. Dale. Hay una producción de la novia, pero no. Pero no importa, dale con lo que no, eso, que ¿no? En el contexto de desarrollo, está situada la teoría en un contexto de desarrollo importante de la sociedad. Primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Claro. Desarrollo y a su vez es una fuerte crisis. En ese contexto no se llega a cubrir ciertas expectativas que no me acuerdo si lo planteaba muy en términos culturales, pero sí expectativas sociales que llevan a que distintos sectores sociales, no sé si plantea sectores sociales, pero grupos, sujetos individuales, transgredan la normatividad para acceder a esa cuestión. ¿Eres el que hace el cuadro diciendo? Ajá, si lo podés, van a ver a eso cuando hay una clase dedicada. Si podés cumplir con esto, entonces. Ah,
A ver, la primera aclaración es que el mismo hace, es una gran teoría. Lo dice, una teoría que va a necesitar ser cuestionada y corroborada empíricamente. Primera cuestión es Nietzsche, dice. Varios discípulos salen a hacer ese trabajo. Segunda cuestión, es una teoría para el aquí y el ahora. Una teoría que explica nada más que la sociedad norteamericana en este momento. Puede trasladarse, sí, pero va a requerir adaptación. ¿Cuál es la formulación que va tomando la criminología? La misma que toma el Durkheim en algún sentido. Se podría tratar de trazar un paralelo de anomia en Durkheim, anomia en Merton, aunque no nos vamos a meter en el tema. Anomia, vamos a ver algo más fácil que eso. La primera cuestión es que plantea la existencia de una tensión entre cultura y estructura social. Como María lo dijo bien, una tensión entre expectativas culturalmente, y la posibilidad efectiva de realizarlas por caminos legales o aceptables, dependiendo de la posición que cada uno ocupe en la estructura social. Y ahí hay una tensión, porque no todas esas expectativas pueden cumplirse, y la posibilidad de cumplirlas solo va a tener mucho que ver con el lugar donde está en la estructura social. Ahí si no hay marxismo. Para no publicar esta vía, porque estaríamos pasando, debe haber unas 5 bibliotecas de esas discutiendo el concepto de estructura social. Para lo que vamos a hacer nosotros, y va a parecer mucho esta idea, basta con que lo piensen más que como un concepto, es como una posición que se va a definir por varios ejes, algunos muy significativos, otros no tanto. ¿Qué es lo que define nuestra experiencia social, nuestra vida, si quiere, lo que pasa en la vida? Y que en general nos viene dado, no quiere decir que no se pueda, porque no somos molestas, pero ¿qué es lo que nos viene dado y marca muy significativamente la experiencia en nuestra vida social, al menos en este país, en los países occidentales? ¿Donde nos tocó caer? ¿Eh? ¿Donde nos tocó caer? ¿Y en qué nos tocó caer, por ejemplo? Se refiere a la las grandes variables, las que definíamos en dónde nos tocó más. El acceso a los bienes culturales. El acceso a los bienes culturales. Sí, pero hagámoslo más fácil todavía, si quieren. Familias variadas, familias de dueños. Eso es muy difícil todavía. Hagámoslo más fácil todavía. La primera es muy fácil. ¿Sos varón o sos mujer? Después de la cuestión de género. Sí, no, pero vos, socialmente, ¿sos varón o sos mujer? Primera gran definición. ¿Por qué eso marca tanto nuestra experiencia en la vida social? Ese eje, no solo, pero podemos empezar con ese. ¿Por qué marca tanto? ¿Qué cosas suceden socialmente dependiendo de si uno es varón o mujer? Y no se ponga sofisticado, vamos a ver, bien fácil. Y todo lo mostrado, todos los fines que vemos, digamos, la mujer y la familia, el cuidado de los hijos, la de la casa. Eso es muy sofisticado. Y el hombre y el juguete. Es muy sofisticado, cosas más simples. ¿Cuánto hace que las mujeres? Mire, cosas tan significativas. ¿Cuánto hace que las mujeres votan? 69. Nada. El ser varón o mujer marcaba el derecho político al voto. Pesado el tema. ¿Qué marcaba el hecho de ser varón? Porque sí, en muchos países siguen marcándolo. Por ejemplo, había mujeres que iban a la universidad. Algo que era terminante. Iban a la guerra. Ser varón implicaba ser reclutado forzosamente para conformar el ejército. Más todas las que ustedes están diciendo, ¿no? Toma el mercado de trabajo. Quizá una de las diferencias más significativas en acceso al mercado de trabajo, o sea, ha cambiado, fue cambiando. Ser varón o ser mujer sigue siendo algo bastante significativo. Y después están todas las que ustedes buscan. Yo digo, agarremos las fáciles para ver cuánto marca la vida social. ¿Cuál otra variable va a marcar tu posición? También de las fáciles. La edad. Cosas que se pueden de alguna edad y no a otra. Es alguna edad la que la persona puede decidir, por ejemplo, casarse o no casarse, ejercer el comercio o la actividad. Otra vez, ir a la guerra. A partir de los 18, a partir de los 16.
¿Qué otra cuestión? Una bien complicada, y acá está la que quiera. La cuna en la que naciste, algunos de ustedes lo dijeron de distintas maneras, clase social. Eso viene dado. Cambiará, pero viene dado. Clase social, úsela como le guste. Quieren un concepto Frankfurt, quieren un Weber, no me importa, quieren usar un 10, donde hay capitales, lo que quieran, pero hay algo que marca capitales que tenés y que no tenés. Acceso a la educación. Y algunos van a hablar por el digo, porque depende de uno lo quieren usar, pero puede ser que puede ser a nivel socioeconómico. Por 10 va a dar un peso significativo al acceso, pertenecer a una clase que va a poder acceder a construir capital cultural a través de la educación, como uno de los capitales más claros en esta época. Lo digo por 10 muy rápido, pero va a definir clase en esos términos. ¿Qué otra variable? Sumergida a veces todavía, pero que marca, cruza fuertemente la experiencia de la vida social. ¿Se incluye también el racismo? Claro que sí, a eso te voy a apuntar. Está mirando las caras porque somos todos todavía muy blanquitos. Está, pero sin más nada, eso. Claro que sí, la variable de raza, que después se va a complejizar un poco más la clave étnica, así como la de sexo se va a volver, se va a llegar con la idea de relaciones de género. Pero claro que sí. Bueno, yo también la relación de género para entrar en una cosa de ¿qué otra más te parece significativa? De las fáciles, las grandes y fáciles. Las variables de lugar o geografía. Ciudad versus rural. Ciudad grande versus ciudad pequeña. Entonces, cuando escuchen la palabra en la teoría la estructura social, no se confunden en la vida demasiado. Piensen en la posición en relación a todos estos hechos, como forma de experimentar cambios sociales. Así va a estar usada en la radio. ¿Con qué? Con que algunas de las variables pueden ser tomadas en cuenta primero y otras después. Pero por ejemplo, en la de clase, en el año 60, en una sociedad muy consciente de sus relaciones de clase, como la inglesa, no van a notar que grave cosa iba a suceder allí, por otro lado, entró rápido. Y fue la primera cuando las adaptaciones que hacen sobre las teorías que utilizan de Estados Unidos, sobre todo, es incluir inicialmente la variable clase como una variable a tener en cuenta, que no estaba en esa teoría. Ahora vamos a ver algunas explicaciones que quiere decir a tener la variable clase. Las variables étnicas y raciales, diría que vienen segundas en la consideración. Sí, también. Género, para entrando gracias a la lucha. Hay empiezan a desarrollar las teorías de la ideología feminista, por ejemplo, etc. Pero piénsenlo así, volvamos a después de toda esta vuelta, Merton. Merton me estaba diciendo, hay la construcción cultural, que es el sueño americano. En el libro, en la sociedad presente, van a haber una construcción, una comparación entre el sueño americano y el sueño europeo. La construcción cultural. Ese sueño americano, ¿cuáles eran sus ejes fundamentales? La idea de meritocracia. Presente en nuestro contexto también, igual hay muchos paralelos trazables con grandes diferencias. ¿Qué era esa idea de meritocracia? Es que las recompensas sociales se distribuyen según el mérito y el esfuerzo individual. Esa recompensa predominantemente llamada en el sueño americano éxito está muy vinculada al dinero. Una construcción cultural, dice Marta, no dice que no sea la realidad, sino la realidad, ¿no? Ya que construye, celebra reflexivamente esa idea. Se agarra el cine a Inerta una patada, dice, ¿no? Van a ver. Modelo de ese sueño, no tiene una traducción fácil, el self-made man, no mujer, no ser humano, no persona, el hombre autohecho sería la traducción literal. Ejemplo bien claro, Henry Ford. ¿Qué hizo Henry Ford? Tipo inventivo, inventó el Fordismo como forma de producción y se llenó de dinero. Empezó de abajo y terminó millonario. Algunos otros que puedan ver en el cine, Howard Hughes. Algunos menos conocidos, pero deberíamos prestarle más atención. Cada vez más famoso en los 70, ahora
tanto, pasó por Argentina, inmigrante griego pobre, onazis. Papá de Jacqueline Onassis, la esposa de Kenio, si bien era el asesinato de Kenio, estaba la hija de Onassis. O sea, segunda generación se casó con el presidente norteamericano. Acá vendía, creo que, cordones y cigarrillos en la calle. Se convierte en Estados Unidos en uno de los armadores navieros más grandes del mundo, una de las grandes fortunas del mundo. Hoy daría visa porque sería por la plata. Eso eran las imágenes del sueño americano realizado. Esfuerzo individual, mérito, esfuerzo, la recompensa. ¿Qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que? Disculpen que me vaya un poco para atrás, pero si no me muevo me cuesta quedarme bien. ¿Qué es lo que plantea Merton? Que ese sueño está plagado de fallas, porque la meritocracia no es algo que esté basado solamente en el mérito y en el esfuerzo, sino que depende mucho desde dónde uno arranca la carrera. El sueño sería, termina como está presentado, una pista donde todos largamos desde el mismo lugar. Jocky Ann va a decir en el libro, comparando el sueño europeo también, en esto son similares, en realidad, y cada vez es más así, algunos largan más adelante y corren por la pista rápida, otros corren por la pista lerda, y un porcentaje que en algunos casos, en el contexto europeo norteamericano, supera el 30%, están en la tribuna mirando cómo se reparten los premios los que corren. Entonces, esa es la tensión que va identificando Merton, y la teoría de Merton y otras, Durkheim también, se llaman teorías de la tensión. ¿Tensión entre qué? Entre las expectativas que genera el sueño americano, la construcción cultural, y las posibilidades de realizarla, que depende mucho, y acá vamos a hacerla fácil de nuevo, de tu posición en la estructura social. ¿Qué quiere decir esto? Si sos 1939, qué sé yo, primera mitad del siglo XX, si sos un hombre blanco, anglosajón, tercera, cuarta generación en el país, hijo de profesionales, y vas a ir a una buena escuela primaria, una buena escuela secundaria, y probablemente vayas a una excelente universidad, te conviertes en un exitoso profesional, y realices el sueño americano. Si tuviste la suerte de ser Henry Ford y agarraste un proceso económico, te funcionó, bienvenido. Ahora, si en realidad sos hijo de inmigrantes italianos recién llegados a Chicago y te toca vivir en la parte pobre de la ciudad, pero es donde llegan los inmigrantes, el punto de ingreso de las corrientes migratorias, vas a ir a una escuela más o menos mala, vas a trabajar desde chico en algún trabajo que va a ser muy difícil que complete tu educación, difícilmente llegues a Harvard, y tu sueño americano no se va a cumplir. Pero una pregunta, esas aspiraciones no están construidas colectivamente de tal manera que si yo pertenezco a una clase social determinada no voy a tener aspiraciones a esas cosas. No, porque el sueño es justamente igualitario. Un sueño igualitario. El sueño argentino que trajo a los inmigrantes no se dio mucho. Lean Adán Buenos Aires, por ejemplo, es un lindo libro para pensar. ¿Cuál? Adán Buenos Aires. No, porque una construcción cultural reflexiva, esto es lo que nos constituyó. En el caso de Estados Unidos, el sueño americano es constitutivo de la forma de pensar el país. El crisol de raza, cuando todos nos mezclamos, nos largamos todos juntos en las pistas. A ver, Merton mapeaba eso. Se le criticaron muchas cosas a Merton, vamos a ver alguna crítica. No, no nos interesa mucho, no estamos viendo Merton. Merton, pero me interesa qué es lo que toca la criminología de Merton y por qué encuentra en Merton una forma de poner en cuestión positivismo. Por eso le hace un poco de historia, además porque yo quería pausar de manera muy creativa la idea, pero voy a meter de discusión de privación que la aguanten un poquito. Entonces, el planteo es la tensión entre expectativas construidas culturalmente, posibilidades para realizarlas según esa construcción cultural predominante, dominante o hegemónica, la palabra que les guste, dependiendo de la posición que uno ocupa en la estructura social. Tengo una, a ver si la encuentro acá, la traje. Hace muchos años un
ex alumno se encontró con una foto que no sé bien de dónde salió. Uy, qué difícil esto. ¿Se puede encender la pantalla? Esta. ¿Se puede encender la pantalla acá? Para, porque sí. Si trato de trabajar con el mouse en una computadora que no conozco así, no voy a encontrar nunca. Nunca nada. Ay, espera, acá no se puede. Porque el alguien que estaba acá no se me aprovechando, que está dando vuelta, me parece. ¿Puedes? Sí. Estará que tirar para adentro. Ahí está. No es Mertens, es un alumno que habiendo cursado criminología vino con esto. Se me hizo acordar a las teorías de la descripción social que hace Mertens. Fíjense eso. Qué interesante, es una cola probablemente de ayuda social. Todos negros. Todos negros, como hay un delincuente juvenil blanco allá atrás, seguro. Eso es el objeto de la teoría subcultural. Y fíjense qué es lo que dice, la familia monogámica, típica de la clase media, arriba del auto, están todos a pie, con el perro blanco llamado Spike. El varoncito de la nenita, papá maneja. Felices. El cartel te dice el país, pues está hablando del país, ¿no? Con los estándares de vida más altos, no hay mejor manera que la manera americana. Eso es claro. Miren de la costa. Viven en el suburbio, no tienen un perro blanco llamado Spike. No sé si piensan que es la mejor. Y definitivamente no tienen la misma cara los de abajo que los de arriba. No tienen la misma cara. No, por supuesto que no. Y los están por chocar. Bueno, ahora es lo mejor que tiene modo americano. Vamos a hacer respuesta. Nunca, no, tampoco me puse a rastrear, no sé dónde salió esa foto. No sé cómo se hace para buscar a partir de mi imagen, debe haber alguna foto. Saber quién es el autor. La verdad que no se lo hice, pero. O sea, disculpen no citar a quién es el fotógrafo o la fotógrafa, no tengo idea. Pero bueno, permite lecturas libres de qué están haciendo en esa cola. Pero por los bolsos no hay un balde, me parece. Es de ayuda social. Es claramente ayuda social. ¿Y ese tirante que hay a la derecha? Si lo pongo en clave Barte, la cara del blanquito en la cola, me parece que es el secreto de esa, del pibito el que está acá, no, en la foto. Esa es la tensión, de eso escribía Mertens, en medio de la Gran Depresión, además, que se llevó puesto. ¿Cuánto de ese sueño? Voy a decir más fácil, a ver. ¿Dónde estábamos? Acá. Bien. ¿Qué trajo de interesante esto? Bueno, varias cosas. A esa tensión, Mertens le va a poner un nombre bien interesante y significativo, que es privación relativa. En inglés, deprivation, la van a encontrar traducida a veces como carencia, a veces como privación. ¿Por qué relativa? Justamente para diferenciarla de la carencia absoluta. La privación absoluta. Porque es relativa, porque es algo que experimentamos todos. Está dada por esa tensión entre expectativas construidas culturalmente y la posibilidad de realizarla dependiendo del lugar que ocupemos en la estructura social. Es además siempre la privación relativa una mirada, y esto es muy importante que claro, hizo Mertens, que después se usa de otra manera. Es siempre una mirada hacia el costado y hacia arriba, respecto de por qué yo no estoy a donde está el otro, o por qué este está donde estoy yo. Si en términos de esfuerzo y mérito no debería estar ahí. O sea, hay una tensión, a ver, la tensión le diría, está en la cola, mira ese cuadro que dice, no. Acá hay un problema. Yo estoy haciendo cola aquí con un balde y acá hay cuatro blanquitos arriba de un auto.
y el pibe blanquito que está en la cola, pero yo soy blanco, igual que ellos, que no lo tienen la cola rodeado de todos estos negros. Pero lo digo muy durante la experiencia de privación relativa, una comparación respecto al lugar donde está uno y donde están los otros. Va a haber varias, por ejemplo, en la sociedad excluyente, ¿qué es privación en la modernidad versus privación en la modernidad tardía? Privación relativa. ¿Por qué? Porque privación siempre es posibilidad de comparación. Algo característico del empleo primario en la modernidad tardía es que hacía muy fácil la comparación porque arranqueaba con ciertos estándares de uniformidad. Vamos a ejemplos argentinos. Un obrero en los años 70 de la Fiat en Córdoba cobraba más o menos lo mismo o exactamente lo mismo que ocupaba el mismo lugar en la Ford en Buenos Aires. El empleo primario industrial tenía cierta estabilidad salarial. En 1973, transformación de la economía en el mercado de trabajo, hay un caos de las remuneraciones. Hoy nadie cobra igual por el mismo trabajo. Incluso en las burocracias estatales, bajo el Ministerio de Justicia, el detalle es más, el Ministerio de Justicia de la Nación. Hay como cinco formas de contratación distintas, que todas tienen distinto régimen de vacaciones, distinto régimen de licencia y distinto sueldo por el mismo trabajo. El que yo no cobro igual que el que tengo al lado así el mismo trabajo que yo. Es muy difícil. ¿Qué va a decir Elian? La privación de mosillo es un concepto importante todavía que sigue utilizándolo, pero la privación relativa se volvió un poco más compleja en la modernidad tardía por la dificultad de comparación. Dicho esto, la mediatización y globalización posibilitan comparaciones transnacionales. El cine y la televisión hicieron posible que la franja de Gaza esté viendo la manera en que vive el sudamericano. Está viendo cine, y esto está en uno de los libros, donde las cocinas son cada vez más grandes, los autos son cada vez más grandes, las casas son cada vez más grandes, cuando sobre tu cabeza llueven bombas. Ahí va a decir, ahí en uno de los que vamos a trabajar, hablar de un mercado global. Entonces el descontento está mayor, ¿no? O distinto, digamos. Pero, a ver, volvamos al concepto de privación relativa, siempre es comparación, siempre es relativa, lo experimenta cualquiera esté donde esté en la estructura social. Y siempre hace una pregunta. Hágate de hambre. No tenés empleo. Quiere romper además el vínculo entre ese fenómeno. Porque está buscando algo, y esto es algo clave para también ver teoría bibliológica. Quiere encontrar una cierta consistencia explicativa, porque vos no puede ser que expliques acciones sociales de alguien con dinero y después te vas a usar otra teoría, otro marco para explicar a aquella que no lo tiene. ¿Qué se está logrando? Cuando volvimos con lo mismo, lo dice explícitamente, consistencia, regularidad, si no tu teoría empieza a ser agua. Si no tenés que, ¿qué le pasó a la criminología o a la agenda progresista de la criminología durante mucho tiempo? Y las transgresiones de aquellos con los que tenemos simpatía, las explicamos como fenómenos sociales, necesitadas de comprensión, y la de los malos hay que meterlos presos. Tenemos una inconsistencia, no solo, la política no me importa tanto, tenemos una inconsistencia teórica a la hora de explicar eso. Si... ¿Por qué es necesario una misma? Porque en realidad, porque cuando vos mezclas lo de título político, podés marcar la diferencia. Políticamente, en un caso sí, en un caso no. ¿Y por qué la transgresión de Macri? ¿Por qué la transgresión de Macri va a tener una situación, digamos, dejar de hacer sociología si no lográs identificar realidades? ¿Por qué la transgresión de Macri va a tener que usar una teoría que va a hablar? A ver, la del pibe que arrebató el bolso, no, pobre, está en una situación de exclusión, sin empleo, bueno, es lo que tiene. La vulgarizo, pero ahora lo vamos a discutir, a que tiene a mano y yo eso. Y Macri, no, Macri es un hijo de puta que lo único que quiere es más dinero. ¿Por qué? Terminamos generando, ¿saben qué? Termino explicando teoría que la única forma en que funciona es sobrediferenciando a los actores. Y eso es un problemón. Van a ver que tiene resolución sin que nos traiga problemas. Tener un poco de paciencia. Bueno. ¿Qué trae atractivo Merton? Que todos sufrimos o experimentamos algún grado de privación interactiva. Cuando digo sobrediferenciación, no quiere decir que todo tenga que ser igual. Cuidado, ¿eh? Cuando sobrediferencio para poder hacerla funcionar.
Claro que va a decir, chamea cuando lo dice. Ahí, depende de tu posición en cultura social, es probable que sufras más privación relativa que otro. ¿Quién es el que sufre más privación relativa? O se imaginen qué situación genera la mayor privación relativa. Y piensen en un ejemplo muy claro y muy actual, además, es primera versus segunda generación de migrantes a países del hemisferio norte. El nuestro es un poco más complicado, me parece, pero en los lugares donde sigue habiendo la migración fuerte es muy claro. Y digo, Adán Buenos Aires, o mismo el doctor, como antes agregó, ahí están bien planteadas también. Bueno, pero no hace parte de Estados Unidos No, Francia. No estoy tan seguro. Sí, animo a Argentina del siglo XIX y primera mitad del XX, claramente. Ahora voy a decir por qué yo no estoy tan convencido, pero me pueden convencer. Sí, sí. Posiblemente porque no tengo los datos suficientes para hacer este ejemplo. ¿Qué variables definirían la máxima o un grado alto, intenso, particular de privación relativa? ¿Qué variable lo a ver, porque no es la posición de la gente, no es solo la posición de la cultura, si es una tensión entre expectativas culturalmente construidas, la posición que tenés de realizarla, la mayor tensión se produce entre mayor inclusión cultural versus mayor dificultad en la posición de la cultura social. Bien, a ver, te compraste el sueño americano, o si vos no compraste el sueño americano, tu privación relativa es baja. No compraste el éxito individual por mérito y esfuerzo medido a través de no compraste, no, digamos, no, no fuiste asimilado, si querés usar esa palabra compleja de la biología, culturalmente, entonces la atención va a ser baja. Y como los crotos acá, cuando se, o los vagabundos que eran migrantes del culto, pero terminaban por decisión propia porque no los incluían. Un fenómeno característico donde hay migraciones masivas, la segunda generación de migrantes. Y piensen en los fenómenos en Estados Unidos, incluso los migrantes, con los negros en Estados Unidos, pero los norafricanos en Francia. La migración del Caribe a Inglaterra, por ejemplo, ex Colombia. Primera generación de migrantes, piensen en personas que vienen con una cultura propia, que está en su lugar de origen, que pueden más o menos conservar en algunos sentidos y más o menos incorporar la de la sociedad que los recibe. La famosa asimilación cultural. A mayor asimilación cultural, generalmente la posición de los migrantes, la de la gran mayoría, es una posición brava en la estructura social. Vienen muertos de hambre, sin empleo, no hablan el idioma, etc. Entonces, no arrancan en el mejor, no todos, algunos que sí, la mayoría no arrancan en el mejor lugar. Yo no pensaría que la tensión sería mayor, pero bueno, la tensión es relativa y es siempre tensión entre expectativas y posición. Generalmente va a experimentar la segunda generación o tercera. ¿Por qué? Porque el norargelino de segunda generación ya no es malo, el norargelino es francés. Y quiere libertad y calidad. Yo francés, nació ahí, fue a la escuela ahí, le contaron esa. Y la quiere además, ¿por qué no? Pero no, porque es norargelino, tiene la piel de otro color, no. A lo mejor tiene signos que marcan una religión problematizada, como musulmán. Entonces la tensión va a ser mucho más fuerte. Mira, primero, Merton sabe en quién estaba predominantemente pensando en los italianos, irlandeses, judíos de Europa Central. Y hay una discusión que en ese momento era muy relevante, que era el concepto de crimen organizado, es un concepto inventado por el periodista norteamericano de esa época. Y tenía consigo la idea de que era la cultura que traían los que venían la que producía el crimen organizado. La mafia, la banda de los finlandeses, etc. Y la discusión de Merton es todo lo contrario, es la fuerte, cuanto más se asimilaron a la cultura de Estados Unidos, a más comprar en el sueño americano, más privación relativa sufrieron, porque están en una posición muy desfavorable para la realización de ese sueño.
eso es educación relativa. ¿Qué trae de interesante para... qué empieza a abrirle a la criminología? O por qué, mejor dicho, por qué la criminología va tomando esto y lo utiliza. Primero por la idea de tensión entre cultura y estructura. Vos querés pensar un fenómeno anclado, un fenómeno completamente una interpretación completamente social del delito, que lo explique histórica, política y culturalmente, es una herramienta bien curiosa. Segunda cuestión que trae interesante, cierta consistencia teórica en términos de todo su perturbación real, y tiene dinero también su perturbación real, porque tiene que tener más. Porque alguno que está en la misma posición se fue más arriba. Piensa en una sociedad profundamente competitiva, consumista, como esa. A ver, o estás en la cola o estás arriba del auto. Y si estás arriba del auto, hay autos más chicos y más grandes. Y otra cosa, y acá empieza quizás lo más fino de lo de Don Merton, va a decir, y acá digamos, empieza lo más fino que se apropia la criminología y de las cosas que son cuestionadas a la sociología Merton, pero no nos importa en este momento su cuestionamiento. Lo que va a decir es que esa tensión se resuelve de alguna manera. Y la forma en que se resuelve esa tensión, Merton le pone el nombre de adaptación. Lo van a ver cuando lean el artículo, van a clase de eso, yo no me quiero dedicar mucho a esto. Y esa adaptación se explica con dos columnas. Una que es expectativas y la otra es medios para realizarlas. Y esa columna se arma con más, menos, más. Algunos de los ejemplos que diste, pero vos, comparto las expectativas, comparto los medios. Eso es conformismo. Rechazo, expectativas y rechazo medio. Quizás adaptación vía el que dijiste por el otro, el vagabundo. No, ve que me quiero venir a casa, el perro Spike, mujer y dos hijos. No, me voy a tomar al estilo. La rechazo ambos, ni el medio, ni el. Y después hay una que le pone el simpático y despatologizado nombre llamada innovación. Y la innovación es un más menos. ¿Qué es la innovación? Es acepto las expectativas, compro el sueño americano, pero voy por canales ilegales para realizarlo. ¿El menos menos cómo se llama? El trayendo. Si no me equivoco. Creo que está traduciendo. Eso después lo toma para... para estudiar la ambición, estas cosas, sí, todo eso. Sykes. Ah, perdón. Sykes discuten a los discípulos de Marx. Sí. Ah, pero son ahora nos vamos a meter con Sykes en la calle, no en la cárcel, pero vamos. Sí, nos vamos sí, a meter con Sykes antes de. Porque tú copiaste el libro, a pesar del libro de. Sí, no, Sykes. No tenía el libro, me suena del libro. Fantástico ese libro. El de la cárcel no es un ¿dónde estábamos? Ah, innovación. Fíjense cuánto se empieza a alejar del positivismo que está. Primero, ¿por qué? Porque todos sufrimos tensiones. Esas tensiones, hay un repertorio en Merton de posibilidades de solucionar esas tensiones, que son adaptación. Una de ellas, llamada innovación, es la que definiríamos como delito. Solo una. No hay nada particular en los actores que la hagan. Merton va a ser muy claro que las adaptaciones se modifican. Uno puede ser adaptarse en clave conformista y luego de repente innovar un tiempo o una vez. Innovar mucho tiempo y luego volverse conformista. Ejemplos en el cine y en la literatura es muy claro. En la realidad incluso. Al Capone se acerca bastante al ideal del innovador que acumulando poder se va volviendo conformista. Gatsby Bueno, de otra cosa, pero Gatsby es... Claro, el Padrino 1, 2 y 3, segunda generación, ya va comprando tele, va a la universidad, se hace abogado. ¿Puedes explicar un tipo de... No, no, sí, si vos no, esto lo único que está poniendo es qué
¿qué aportó? ¿Qué pequeño pedacito? A ver, ¿qué le va a decir la criminología criminal? El problema es si vos querés explicar el delito por no es donde jodiste. Todas estas explicaciones iluminan un fragmentito de la realidad. Lo que fueron haciendo un trabajo de 20 y tantos años fue combinándola para entender el fenómeno de manera más compleja. Y sobre todo porque fueron eligiendo aquello que complicaba el cuadro positivista. Merton, ¿por qué complica el cuadro positivista? Porque no hay una preocupación por ir a todo. Hay una preocupación por un social entre la escritura y la cultura. Hay cierto esfuerzo por no sobrediferenciar a los sujetos, porque todos sufrimos privación relativa, todos buscamos alguna forma de adaptación, y ninguna forma de adaptación está determinada. O sea, no vas a ser siempre un innovador. No hay un compromiso con ser siempre innovador. El acto es perfectamente racional. O sea, no hay ahí ninguna normalidad. Durkheim, incluso, ¿qué le aporta en clave de tensión? Durkheim, bueno, brillante, pero sí, es una teoría pensada en términos de expectativas respecto en un contexto de cambio cultural y económico. Acá cambian, en Durkheim es un cambio, si lo quieren poner en una comparación con otro, hay un cambio en las expectativas y un cambio en el fenómeno de la estructura social, globalización, etcétera, etcétera. Algunos de sus textos hablan de el mal de las expectativas infinitas, ¿no? Sociedades que se van transformando. Como algo, digo, interesante en los dos tres que aparece como una transformación también deseable y positiva. No es que quedarse con la sociedad tradicional, que va a tener así en el campo. No, no. Pero va a haber un problema, ¿eh? Va a haber una tensión social fuerte entre expectativa y la posibilidad de realizarla. El mal de las aspiraciones infinitas, el de Durkheim. Y Durkheim, no, menos en Merton, pero quizás más claramente en Durkheim, en esta tensión, el rol político de la definición está muy presente. Acuérdense aquel texto de Durkheim en donde dice: en una sociedad de ángeles, las faltas más leves tienen un grave pecado o delito. Acá la relatividad de la definición en realidad relaciona al contexto. No lo metemos en Durkheim, sería muy interesante, porque se toma mucho de la criminalidad también. Pero vémonos en qué problemas aparecen en. ¿Qué problemas tienen la teoría de Merton? Quizás se empieza a plantear muy rápido, incluso por sus propios discípulos que salen a ser campo. Bueno, el primero es bastante obvio, cierra muy bien, algunos de ustedes lo dijo, cierra muy bien una explicación de una forma muy particular, angular en una ocasión. Que la innovación al Capone o al Madrid. Es. A ver, porque ¿qué marca también? Digamos, no hay un Robin Hood, digamos, el que es más menos, cree fervientemente en la propiedad privada. Es más, una de las peores cosas que le puedes hacer a. Le podías hacer al Capone con la afición al padrino es sacarle un peso de la caja. O de limpiar. Pero fuerte creencia, ¿no? No está de acuerdo en robar. La compra. Paquete del sueño americano. Ahora, lo tiene que lograr por otro camino, robando, extorsionando, matando, pero bueno, ¿qué va a hacer? Era la que tenía mal. El problema que empieza a tener alguna de estas teorías rápidamente, por ejemplo, crítica, es que la resolución siempre es instrumental y material. Ahora van a ver qué pasa con la siguiente línea de estudio que va tomando la primera crítica, pero ahora voy a pasar a eso. Pero a ver, lo interesante es lo que aporta. Lo interesante es el concepto de privación relativa. No me voy a meter ahora en eso porque lo van a ver en la bibliografía en la siguiente clase, pero. Young. A ver, la privación relativa fue un concepto bien valioso para explicar la transgresión de manera no determinista, no positiva. Porque es generalizable. Hay un autor muy reciente que trabaja en criminalidad corporativa que se llama un italiano, Vincenzo Ruggiero. Que dice, todas las críticas que hicimos a Merton en su momento, la verdad es que para mí que trabajo en criminalidad corporativa, yo me quedo con Merton tal cual como está.
Porque si hay un actor, en términos de transgresión, que está convencido del sueño a la Merton, es la corporación. La corporación tiene como objetivo la maximización del lucro y del beneficio en el medio de dinero. Y cuando las reglas le impiden hacerlo, las va a violar, va a innovar, justamente que la palabra. O sea, hace un rescate de, dice, a mí que hago, trabajo corporativo, Merton me cierra para la corporación, es un análisis fortísimo. No importa cuánto tenga, siempre tiene que tener un poco más. Si puede poner las reglas, las cambia y trabaja, digamos, corre. A ver, corre la definición, eso es lo que le permite el poder. Quiero maximizar ganancias en la extracción minera, que le dan un daño ambiental gigantesco. Tengo a mi mano dos opciones. Muevo la definición y vuelvo mi camino legal. Soy conformista. Y si no lo tengo, lo que hago, bueno, al final la corporación hace las dos cosas. O sea, acumulo por medios ilegales. Y ahí el cálculo racional económico está fuertemente planteado. ¿Por qué eso sería una crítica? ¿Por qué sería una crítica? Ah. Yo fui su discípulo predilecto, primero que te complica la idea. Pero digo, quedémonos en este concepto de privación relativa. ¿Por qué? Porque empieza a ser un elemento interesante para empezar a pensar las transgresiones. Solo uno. Y va a ser algo bien significativo que va a ser transformar el concepto de privación relativa, lo va a dar vuelta para explicar revanchismo o punitivismo social. ¿Quién? Yo, ¿quién? Ya le digo. Lo va a dar vuelta, en qué se decía, a ver, si queremos una explicación totalmente sociológica de la transgresión, también tenemos que tener explicaciones totalmente sociológicas de castigo, que tengan consistencia. Entonces, Si todos creemos como Garland en la sociedad del control, que el control es algo que se desarrolla a sí mismo, sin un anclaje social que lo haga posible, si Bloomberg no se lo podemos explicar sociológicamente, si todos creemos que es el control maligno, aumentando las penas, vamos a tener algún problema porque no estamos haciendo una explicación sociológica. Y para la explicación sociológica de esto, de la tolerancia, por ejemplo, el apoyo a estas transformaciones, va a utilizar muy creativamente el concepto de privación relativa hacia abajo, que es la mirada del que está en un lugar y mira hacia abajo, no queriendo ocupar ese lugar, abajo entre comillas en la estructura social, para dar un ejemplo más para un sobrino, si quieren, y dice, yo ahí no quiero estar, pero ahí hay una falla en la meritocracia. Yo digo, ¿saben cuál es el ejemplo de privación relativa hacia abajo? Dando mucho viajando. ¿El sueldo de los presos? Todos esos. Subiste un taxi en Aeroparque y acá al centro va a Retiro por la autopista y pasa arriba de la 31. ¿Y qué viene en el relato? Estos negros hijos de puta, mirá dónde tienen la casa, ya van por el cuarto piso, porque acá no hay necesidad, lo hacen porque alquilan, no saben cuánto alquilan acá, todos tienen DirecTV. La pasan metiendo merca, cumple y cogiendo, pero después tiene una asignación universal. Eso es, según Ian, privación relativa hacia abajo. ¿Qué hay? Mucho más, ¿no? Pero ¿por qué privación relativa hacia abajo? Porque hay una falla en el sueño meritocrático. Digamos, tenés dinero sin trabajar. ¿Quién sufre esa privación relativa hacia abajo más intensa en general? Aquel que tiene una inclusión precaria. Así como va a ir problematizando en el libro la idea de exclusión, que va a decir lo que hay es inclusión e inclusión, y incluso en la situación de exclusión hay una diversidad gigantesca, la inclusión no es más la familia blanca arriba del auto, porque ya las familias son monoparentales, son un despelote, porque los empleos que teóricamente te incluyen obligan a trabajar mucho tiempo más, y porque además hay una franja cuya inclusión es muy precaria. Es objeto de un fuerte esfuerzo. Entonces hay una tensión de más. A ver, vamos al ejemplo de acá. El que tiene trabajo en barrio lo sabe muy bien. En una cuadra, un barrio de Rosario, de Colombano, de Buenos Aires, el barrio La Villa. Hoy tenés un nivel de diversidad gigantesco, tenés. Migrante paraguayo recién llegado, que colgado el auge de la construcción, y vas a un barrio nuevo y lo reconoces rápido. Las 5 casitas que ya son de material, 99% de chance. Familia paraguaya que están trabajando en la,
la construcción. El rancho más cartón, precario, casi siempre vacío, que ocuparon los 4 o 5 pibes que viven en otro lado y van a hacer una pequeña especulación inmobiliaria, ocupando y vendiendo. Los que conozcan tomas recientes, ese fenómeno está muy, muy claro. Toma un montón de gente, también toma alguno que ya tiene y vende. Y lo ves rápidamente. La familia que todos laburan precariamente en algún sector de la economía, el que vive que trabaja de mozo, el padre a lo mejor está blanqueado o no de sereno, la mamá o alguna de las mujeres que viven en la casa, empleada doméstica, inscrito, ahora hay muchas inscritas, una diversidad gigantesca. Ahora, el que se levanta todas las mañanas para ir a laburar a las 6, sube la bici, yo le echo pedazos a las 7, tiene un sueldo horrible, sufre una intensa privación relativa hacia arriba. ¿Por qué? Esta es una cosa muy linda que hace Guiano en su texto, porque hace pedazo la crítica de la ciudad actual de Manuel Castells. Dice, no es que no haya enclaves de miseria y enclaves de pobreza, por eso no es que no haya fronteras urbanas, pero esas fronteras están permeadas todo el tiempo, reguladas por la policía, etc., pero están permeadas. ¿Por qué? Porque de ahí salen los ejércitos que sostienen a esta sociedad. De empleo precario. Y entonces, esto que voy a un ejemplo acá, a un trabajador, que a lo mejor está blanqueado, a lo mejor no, que construyó los edificios de las torres Dolphins, probablemente sabe claramente que cada una de las ventanas que puso, una, con su sueldo de 3 meses. La mesa que sirvió o levantó es el sueldo de 5 meses. Estoy dando relatos del campo nuestro, o sea que no me lo estoy inventando. Las tetas que se puso la mujer de clase media que emplea a los señores sectores populares para cubrir la casa valen el audífero que no le puede comprar a su mamá. Digamos, la situación de privación relativa es intensísima en este sentido. Y hacia abajo también, porque acá está el taxista, está precariamente incluido, más si no es el dueño del taxi. Si tiene un accidente probablemente se caiga o se venga abajo en su posición en la estructura social, porque a lo mejor no tiene seguro, no tiene nada, y entonces hace un esfuerzo gigantesco para sostener eso. Y abajo, ¿qué cree ver? Una manga de vago, hijo de puta, que cobra el subsidio bancado, el mismo discurso por los piqueteros. Uso todos estos términos porque estamos haciendo sociología, criminología, no se puede hablar, se puede usar el vocabulario de motivos que estamos analizando. Y ahí se produce la privación relativa hacia abajo, que a Ian le sirve para empezar, es uno de los pasos para explicar punitivismo. Además, ahí, digamos, tiene más vueltas el tema, porque es aquel que se visualiza como violando la meritocracia en comparación con uno mismo, además tiene que poder se le tiene que poder adjudicar algunas esencias en particular. Pero sobre todo el fenómeno se termina de cerrar y completar cuando es aquel que preda sobre vos. Es aquel que te va a afanar. O sea, es aquel que te genera, digamos, el círculo se completa con privación relativa hacia abajo, más experiencia vivencial de victimización. Yo, por los lugares en los que vivo, a pesar de que trabajo en todo esto, mucho de estos espacios, yo no estoy, la verdad que no me siento en riesgo de que me afanen todos los días. El paraguayo que se sube a la bici para ir a la obra y tiene que volver, sí, lo vivencia y lo experimenta a esa situación. ¿Y a quién visualiza haciendo eso? Y a los que están metacumbia y merca hasta las 4 de la mañana todo el día que no salen a la obra y encima lo voltean a él. En su barrio o en otro, pero más o menos lo mismo. Pasó por la bici por un barrio que no es el de él, se la afanaron, arrancaron el bolso y le rompieron la cabeza. Entonces ahí es privación relativa, más esencialización, ya vamos a ver eso, más experiencia vivencial de victimización. Eso va construyendo la tolerancia o la aceptación o el acompañamiento de cosas tan complicadas como, por ejemplo, la presencia de gendarmería en el barrio o el aumento de las penas. Si vamos a leerlo idealistamente y sin campo, digamos, de vez viene la militarización, no se nos escapó en la tortuga. O sea, hay un fenómeno donde la forma del delito, miren, acá empiezan las explicaciones por qué la liada, delito y control, tiene un impacto. Si hay un cambio en la forma de victimización, o sea, vale afanar en el barrio, vale afanar al igual,
y el barrio deja de ser el lugar donde te aguantás y no querés conflicto. Entonces hay un cambio en ese fenómeno, va a haber un cambio en la percepción respecto del castigo. Y una distinta tolerancia, una sociología del revanchismo usará este, ya como concepto. Bueno, ¿para qué hice toda esta vuelta? Pues lo vamos a ver en más detalle, para ver por qué privación relativa emerge un concepto tan impactante y significativo con muchas transformaciones. ¿Ah? Empieza a sacar la mirada sobre el actor, empieza a destruir la idea de las necesidades sobre diferencial, es algo que no determina, se puede estar en un rol conformismo y volverse a pasar al retraimiento, es muy difícil del retraimiento volver al conformismo, pero volver más que yo en esa época, pero ¿cuántos de los hippies de los 60 fueron los famosos directores de cine Hollywood? Oliver Stone, y por eso hace las películas. Los temas que toman en sus películas, sea el entretenimiento o el conformismo. Es clave, ¿no? Que no digo que eso explica el pobre libro de esto, pero. Un fenómeno que siempre involucra comparación. Acá te empiezan datos interesantes para ver algunas de las interpretaciones populares progresistas sobre el delito. Fíjense la idea para la existencia de privación relativa, lo que tiene que haber es. Inclusión cultural, en términos de expectativa, es una situación particular de exclusión en la posición de estructura social. No se explica una sin la otra. No funciona sin otra. Puede estar en una situación muy desfavorable de la estructura social. Le doy algunos ejemplos. Pobreza histórica de la data. Y justamente por eso pensar que es la forma donde te tocó vivir. Las cosas son así, van a seguir siendo siempre así. No tenés una fuerte inclusión en la expectativa. Llevas tres generaciones en el campo en Formosa, 4, 5, 10, y siempre viviste con piso de tierra y ese te parece que es tu destino y tu futuro, y que hay algunos que son los patrones, que son los dueños. Y a su vez hay otras variables de análisis culturales que atraviesan y que hacen que pueda llegar a tener esto, como la religión, digamos, que son espacios de concepción que te permitirían, digamos, sostener esos niveles bajos. Además, van a ver que en la sociedad excluyente, usando y desarrollando, volviendo más sofisticado, claro, la idea de privación relativa empieza a aparecer la noción de lo que hay, porque es una, lo van a ver como una crítica a las teorías del déficit. Lo que no hay no es déficit, lo que hay es procesos incompletos. A mayor avance en términos de ciudadanía social, mayores van a ser las tensiones, porque mayores van a ser las expectativas. Donde hay baja, y incluso el uso del concepto de ciudadanía social para llevarlo a otro campo, de mezcla expectativa identitaria, económica, de desarrollo, etc. Va a generar tensiones más significativas. La agenda, la lucha del feminismo, en términos de avances en ciudadanía social, genera unas tensiones gigantescas en términos de expectativas. En el libro van a ver una muy buena explicación de la violencia en clave de género utilizando esta variable. Exclusión de los hombres del mercado de trabajo, puja de las mujeres por ingresos, posición de estructura social, expectativas respecto de que el mundo ya no es más de los hombres blancos de clase media adultos, que ahí la teoría no se construye más de esa manera. Esos son cambios, y es interesante la ironía que plantean estas cuestiones, cambios significativos y deseables. Van a generar tensiones, algunas de las cuales se van a traducir en clave de punitividad, no todas. Esto es otra cosa interesante de cómo se va desarrollando esto. Pero en vez de en términos de expectativa, en términos de pérdida de privilegio, en términos de pérdida de poder, no en términos de expectativa. ¿Cómo que las transformaciones políticas y sociales no generan aumento de las expectativas? Sí, pero en términos de conflicto, digamos, cuando vos lo pensás como que eso genera en realidad tensión, sí. En realidad esa tensión como que es más fácil verla en que vos que sos hombre blanco, aquel que desafiada su situación. Es el que se representa como pérdida de privilegio, sí, no como ampliación de derechos. Sí. O este mundo de mierda, la posición nostálgica. Sí, esta cosa de todo tipo. Se acabaron todos los códigos, dice que la mente aquel que está perdiendo, está triste algún privilegio, sí, sin duda, claro que sí. Bien, pegamos un salto, digo, doy todas estas vueltas, lo van a ver con más detalle, porque ¿qué se utiliza de método y por qué apareció como algo tan atractivo esta idea de inclusión, como una forma de empezar a desarmar aquello. ¿Qué hora es?
Seguimos sin recreo, ¿quieren parar? La siguiente corriente, la que se va, que va a utilizar la criminología, la nueva criminología, es la que se conoce, la van a ver en la biografía como la escuela, la teoría o el enfoque, sobre todo aparece como teoría subcultural. Yo sé que eso en las cumbres y la antropología subcultural que salen a matar, pero está hablando de idea de construcción cultural. Acá se leyó a un teórico que no es nacional de lo que son la criminología, muy problemático, que habló de la cultura y la pobreza, que se llama Oscar Lewis, y eso le trajo muy mala fe. Un determinista, por supuesto, determinista. Pero a ver, ¿qué hace Albert Cohen? Y Albert Cohen tiene una historia interesante, incluso una biografía interesante. Chocquián, luego de haber terminado su último libro, estaba haciendo eso. Estaba haciendo una investigación de las biografías y los sociólogos que utilizó la criminología en los años 60. O sea, lo mismo que ellos trabajaron que es una biografía porque estaba con la hipótesis que cosas muy significativas en la vida de estos sociólogos habían marcado buena parte de su teoría. Pero lamentablemente no sirve ni tener con la capaz que han quedado está escrito, ¿no? Su esposa, que también es socióloga, a lo mejor no lo sé. Algunas cosas nos las contó. Y nos contó del teórico que vamos a hablar ahora, y creo que es una buena forma de empezar a entender lo que es Albert Cohen. Desgraciadamente no hay nada traducido de Albert Cohen. Lo que voy a contar un poco es lo que surge de un libro clave, pequeñito, pero con un impacto teórico significativo, que se llama en inglés Delinquent Boys o Muchachos Delincuentes. No es el único autor que uno podría ubicar en este enfoque de los estudios subculturales, pero quizás es el, más allá de las limitaciones que vamos a ver que tiene, el más sofisticado de todos y el menos positivista de todos. Entonces por eso me voy a quedar con este y por eso es el que más usa la criminología. Si tenemos tiempo, lo que me gustaría hacer, luego de ver Sykes y Mazza, es pegar un salto y ver cómo esos estudios subculturales cruzan el Atlántico y se configuran en otra cosa. Pero manteniendo algunos de los elementos iniciales de estos planteos. Es muy, muy frecuente que en la bibliografía y en la criminología encuentren la idea de enfoque o estudios o teoría subcultural tradicional, que finalmente está refiriendo a la desarrollada entre los 50 y mediados de los 60 en el contexto norteamericano, y nueva teoría subcultural es años 70 en adelante en el contexto europeo. Digo esto porque para su origen y tienen diferencias significativas una de otra, que una si tenemos tiempo las marco. Pero vamos un poco a lo que recuerdo de lo que contó Ian, digo lo que recuerdo algunas cosas cuando no está escrito, de la biografía de Albert Cohen. Albert Cohen era discípulo, un destacado discípulo de Robert Merton. Principios de los años 50. Había concluido su doctorado y el recorrido habitual, pues sigue siendo en gran parte hoy, era ir a buscar empleo postdoctoral a alguna universidad. Discípulo del sociólogo más famoso, o uno de los dos más famosos en ese momento, discípulo destacado, su expectativa obviamente era alguna de las buenas universidades de la costa este. En las cuales, a pesar de ir con la recomendación de Merton en la mano, no fue admitido por público. Ese es el clima de la tensión entre expectativas culturales meritocráticas y posición en la estructura social de esa sociedad. Termina en una universidad donde hubo una producción sociológica fantástica, que es la de Indiana. Había juntado mucha gente, pensamiento crítico, una universidad de segunda línea. Y hace lo que haría en ese momento casi la mayoría de los que hacían estudios subculturales. Iban a las prisiones a estudiar. A tratar de entender qué había en la cultura de la transgresión a través de entrevistas, observación participante, etc.
no lo admiten en el servicio de prisiones del estado de Indiana porque ya había dos judíos trabajando. Yo me he preguntado, ¿el café es de acá? No. ¿Hay una máquina? No, no, no. No, no, no. Ok, no importa. No me cuentas el mate, sigo con el mate. Esas dos exclusiones produjeron un resultado fantástico en términos de lo que fue el libro, porque termina haciendo su, lo que sería una pasantía de investigación, no sé qué nombre ponerle, en lo que sería nuestro equivalente al servicio social, y termina haciendo un trabajo etnográfico, observación participante de pibes en una esquina. O sea, gracias a esas dos exclusiones terminó haciendo quizás algo que hubiera sido uno más de del montón. Sale de la cárcel y se va a la esquina. No es el único que se va a la esquina, había estudios antes de trabajos de observación en de la situación, digo, el típico sujeto de la criminología tradicional y predominantemente incluso hoy, pibe, joven, sector popular, urbano, en la calle. Quería, entre otras cosas, testear la teoría de su maestro, Merton, que había mandado que esto es una gran narrativa teórica, ¿vale? A ver de qué se trata, de que está corroborada. Y tiene varias sorpresas que generan una repensable idea de privación relativa y la idea de adaptación. Muy significativas luego y aprovechadas por la nueva criminología. La primera cuestión con la que se muestra, el librito es pequeñito, breve, súper interesante, más allá de algunos problemas. Así que al que se arregle en inglés, más o menos lo puede leer. Lo tenemos, se lo pasamos. Pues son descripciones de sociólogos que hacen observación participante, bien oraciones cortitas, párrafos de cinco oraciones, sin muchas complicaciones. ¿Se llama el libro? De Delinquent Boys. Yo no sé si lo sé. Creo que a lo mejor en la biografía del programa que leímos está. Es probable que esté citado, a pesar de que como está en inglés no lo agregamos. Sí. Se llama Delinquent Boys, el subtítulo, La cultura de la banda. ¿Lo conocen? ¿Lo escucharon alguna vez, no? No, no, Primera cuestión. ¿Identifica tensión? Sí, identifica tensión en su campo. Una tensión, digamos, una privación relativa, si quieren ponerlo en estos términos, muy particular. Que buena parte de estudios similares durante 30 o 40 años siguen identificando, que es la tensión que genera la inclusión en la escuela. A ver, seguía su trabajo en la observación pertinente sobre los pibes de sectores populares, de barrio, clase trabajadora, pobre, norteamericana y baja. ¿Qué encuentra? Encuentra que la inclusión en el sistema educativo produce una tensión entre expectativas y posibilidades de realizarla. ¿Por qué? Porque la clave de éxito en el recorrido de la escuela tiene mucho que ver con variables que son más accesibles para la clase media que para la clase trabajadora. Es un mertoncito, un pequeño escenario de tensión entre expectativas y posibilidades de realizarlas. Le va poniendo otros nombres a alguna de estas tensiones, entonces empieza a hablar de algo como denegación, la experiencia de una experiencia de denegación de estatus. Uno no logra con los elementos que trae, con suposiciones de estructura social, o tiene más dificultades, pongámoslo así, para lograr el éxito del clave recorrido académico. O sea, presente uno de los elementos de tensión, que se llama activación relativa. Sin embargo, y lo que va llamando la atención en su observación, las transgresiones y o innovaciones que observa a través de su trabajo de observación participante no se corresponden en nada con el planteo de la innovación del arco. ¿Por qué? Porque no son medios, aparentemente, instrumentales para lograr por un camino
y legal o innovador aquello que no se logra por el legal. Más bien son los que va viendo transgresiones profundamente antieconómicas. O sea, no son pequeños alcapones. ¿Cuáles son esas formas, esas innovaciones? Las describe, digo, piensen. Si a Merton en el cine lo pueden ver en El Padrino, acá estamos quizás en Nido de Ratas, como película clave de este tipo de enfoque. Va uno a la verdulería del barrio, casi seguro de un italiano, le saca una verdura y corre. Cuando el italiano sale a correr, el boludo sale a correr a ese, el resto de la banda se lleva unos cuantos cajones, pero no los vende, los rompe, los tira. Rito de iniciación en la banda, ir a robar. Uso banda, en realidad tendría que la palabra que iría local nuestra sería la junta, porque ese es el concepto. Si bien está cargado como banda, está cargado como banda, digo, está cargado en nuestro caso banda, la traducción más apropiada en el concepto de categoría nativa argentina hoy es junta, algo muy plástico, muy flexible, muy viable, se pertenece, siempre hay que verse por estar en esa esquina, se sale, se entra con mucha facilidad, se puede participar de ser un miembro más apegado a la lógica de la junta o no, se es también parte de eso. Yo tengo que quiero ser cuidadoso en el uso de la palabra banda en términos de lo que significa. Rito de iniciación, las primeras cosas que se hacen, ir a un estacionamiento caro y robarse las tazas de los autos para venderlas, no, para tirarlas. Una serie de situaciones de antiintelectualismo y de desafío a las reglas de la escuela, hoy entraría en la categoría no nativa de bullying. Entonces se dice, bueno, acá paremos un poco, yo no estoy encontrando a una respuesta en cambio de innovación, de acumulación por otros medios, lo que planteaba mi maestro Merton, lo que estoy viendo es una situación de denegación de estatus que produce una experiencia vivencial de profunda frustración. Fíjense el salto que es agregar eso en la teoría, que produce profunda frustración. Es imposible hacer esto si no lo hace mirando al revés. Tengo que estudiar esto, hay un problema. O tengo un problema neurológico o. Y que entonces esta construcción o esta situación va a ser una forma de construir un estatus. Empiezan a pasar cosas interesantes, que es que. A ver, hay un artículo en el medio de los dos libros que ustedes van a trabajar hoy día, que creo que ya les dije, que se llama, tiene un llamativo título, que es Merton con energía, Cats con estructura. Para los que no están a leer, Cats, un teórico que escribió un libro, Las seducciones del crimen, muy seducción y interaccionismo simbólico y revistas no situadas en un momento histórico y estructural determinado, o sea, el lugar que ocupa el seducido por el delito tiene poco impacto respecto a su posición en la estructura social, en el momento histórico y demás, y pocas definiciones sobre la definición, y de Merton muy rígido en términos de esa energía que van encontrando ya Albert Cohen hasta presente. ¿Qué energía? La de la frustración, la de la negación de estatus, no es un actor que tiene el sueño americano y lo quiere realizar por algún medio, no, es mucho, la tensión es más compleja que esa. No quiere decir que ahí esté desmintiendo a Merton, más bien todo lo contrario, porque a Merton dijo, bueno, fíjense que esto funciona, y esto está haciendo más o menos funcionar ese tema y agregando algunas cuestiones. Muy valioso, porque les decía, empieza a marcar una línea que entiende a la idea de transgresión, más bien como una forma de resolver o solucionar, y esto está usado en clave, algo que Matza va a trabajar, que fue clave este tipo de sociología, en un sentido irónico, la idea de solución irónica, vamos a ver por qué, las tensiones que le produce su situación, su posición en la estructura social, la tensión, cultura, estructura, se resuelve con construcciones identitarias o de estatus que tratan de resolver, solucionar esas tensiones. ¿Por qué
Bueno, les decía que hay un libro de 10 años después que se llama La solución del encuentro, digamos, es desarrollar esa actividad con mucho más profundidad que lo hacen Albert Pong recién empezaba esto. ¿Por qué ironía? Porque resuelve, soluciona esta tensión que es la que se da entre expectativas en relación a la posición en la estructura social de una manera que va a terminar siendo contraproducente. O sea, lo digo para mi sobrino, le va a cagar la vida al grupo que resuelve esa manera y a los que lo rodean. 20 años, 20 y tantos años después, un antropólogo en el contexto británico, se llama Paul Willis, que escribe un libro, ese está traducido, mal traducido, pero está difícil de conseguir, se llama Aprendiendo a Trabajar. El subtítulo es, ahora le digo subtítulo. Hace algo parecido a Albert Coet, con mucha más postestructuralista, situado en un momento económico y político determinado, que es la destrucción del empleo primario en un pueblo, que no me acuerdo qué nombre le da, un nombre de ficción, donde la expectativa del empleo primario fuertemente ligado a la hipermasculinidad, minería y puerto, aparece destruido por el tacherismo. ¿Qué implica para jóvenes de sectores populares, clase trabajadora, que esa expectativa de trabajo desaparece? ¿Qué implica el paso por el pueblo en ese contexto? Y todo lo que conlleva que dejan de ser atractivos patrimonialmente, por ejemplo, porque son desempleados, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo una forma de solucionar esa, otra vez, negación de estatus es antiintelectualismo, la violación de las reglas escolares, algún nivel de delincuencia pequeña, etc. Le agrega la ironía que no tienen los textos norteamericanos, por tan fuertemente situados política, históricamente, en una situación de cambio en el mercado de trabajo, que no aparece en los textos norteamericanos de los años 50, y tiene la ironía que está, como decía acá la compañera, en el subtítulo. Que, porque básicamente lo que hace sigue, creo que 2 años lo sigue en la escuela, un año en la escuela, y luego 1 año en el ingreso al mercado de la calle, terminó la escuela. Y lo que dicen es, esta solución a través de la transgresión, de la construcción de la cultura hipermasculina, intelectual, etcétera, etcétera, lo que termina es jodiéndole la vida. Cuanto más fuerte fue, o más fuerte fue su identidad construida como solución en ese momento, son los que peor le fue luego, en el año siguiente. Y eso está, esa ironía está recogida de esa solución, está recogida el subtítulo, porque es, el título también es complicado la traducción, pero es Aprendiendo a Trabajar, cómo los pibes de clase trabajadora terminan el empleo de clase trabajadora. O sea, cómo esa salida va a también probablemente condicionar tu empleo. Fíjense cómo, voy a hacer un salto de 55 a 70 y pico, pero fíjense cómo empieza a aparecer la agenda. ¿O por qué se eligen estas teorías? Pues esta teoría empieza a cruzar historia política en una época determinada, una explicación de abajo hacia arriba, e incluye la invitación de C.W. Mielsen en la imaginación sociológica, cómo impacta en la biografía de las personas. Este es el trabajo que empiezan a cruzar. Bien, volvamos al amigo Albert Cohen. Bueno, no, les cuento una más, porque ya que saltamos de Cohen a Willis de Estados Unidos e Inglaterra, hay una descripción bien clara en la que hace Stanley Cohen, en la comparación de qué cambia en la teoría subcultural tradicional a la nueva teoría subcultural. Y luego lo hace con una metáfora muy interesante, y dice: la teoría tradicional, con una observación participante muy fina, explica por qué un pibe agarra patada en la lámina de Coca-Cola después de haber puesto la moneda y cuando no le salió la lámina. La nueva teoría subcultural lo que explica es, además de eso, quién fraguó la máquina y quién se va a quedar con la moneda. No sé si entienden el salto. Es, si tuvo eso que en clave norteamericana, el interaccionismo simbólico, interacción, construcción identitaria, resolución de la tensión, sí, un contexto económico político más amplio que lo contrario. En el otro contexto, esa variable es la que empieza justamente a ser
integrada en la teoría. Digamos, la tensión está explicada en términos históricos, políticos y económicos. Pero no está nada sobreentendida, es parte del problema. Y, bueno, lo clave más quizás francesa, y ahí sí hay títulos muy claros en los años 70, todo lo que tiene que ver con reproducción social. El subtítulo del libro de Willis es básicamente eso. Esa solución te va a condenar al lugar en el que estás. A seguir en, sobre todo eso, pero digo, lo interesante es, ¿y por qué es interesante esto? Porque lo que empiezan a aportar estas lecturas es que el acto tiene sentido y significado, mucho sentido y significado. No tiene nada de irracional. Puesto de otra manera, ¿qué aporta la teoría subcultural en términos de precauciones metodológicas? Cuando la solución te parezca muy rara, voy a hacer a propósito lo que usa esta palabra, cuando la solución te parezca muy bizarra, muy fría, no hay que ir a medirle el cráneo, contarle los cromosomas a los sujetos. La pregunta que hay que hacerse más bien es ¿qué tendrá de tan particular la tensión que se está planteando entre estructura y cultura? Como ya que, entre comillas, tan rara, debatible, explicable, novedosa, problemática esta solución, usando solución en términos irónicos, mejor preguntémonos, no qué le pasa a estas personas, sino en qué situación se encuentran, qué está resolviendo eso. Después, bueno, muchas cosas para preguntarse, digamos, uno de los problemas más teóricos, más interesantes de las teorías de construcción cultural, el repertorio de construcciones posibles, como una idea de innovación, cómo se pasa de una a otra. En un contexto como el actual, todo lo que es los límites muy difusos en las construcciones, etcétera, que en la modernidad no es más fácil. Hoy es muy difícil cortar y recortar tan, las culturas no se recortan tan claramente. Quizás es más sobre las limitaciones generadas. A ver, una de las limitaciones producidas por los enfoques de ambas tradiciones de estudios subculturales, las críticas que se les hacen, ha sido siempre como focalizarse en el miembro con más plumas de la subcultura. O sea, ir a ver al más caracterizado. Si quiero estudiar al skinhead como una forma de reacción, de clase trabajo, bla, 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 voy a, digamos, generalmente lo estudio arriba al más caracterizado. Hoy está cambiando bastante eso y lo que hay es más mirar cómo se entra, cómo se sale, cómo se es un poquito así, un poquito no. Ya se ha vuelto mucho más rico eso. Ahí recomiendo, realmente se lee como una novela, además, En busca de respeto. El libro de Philippe Bourgois sobre el barrio, los puertorriqueños en el barrio. Cruzado, bueno, no es un libro de criminología, pero se cruza todo el tema de economía del crack. Y participación en una economía popular y legal como un problema y una forma de construcción de identidad y masculinidad, bien vinculado a transformación en el mercado del trabajo primario que creaba la generación al padre de esta generación. Y además bien interesante porque Philippe Bourgois se fue a vivir al barrio un montón de años, ¿no? Es una biografía larga. Compartió los textos con algunos de sus personajes y volvió, en la versión traducida está, volvió al barrio varias veces y cuenta digamos, cómo siguió la vida de una de las personas que él, o sea, se lee, realmente se lee, o si lo pueden conseguir, se lo llama En busca de respeto. Y ahí está la cuestión de la construcción identitaria como una solución, digamos, una forma de construir respeto, y bien marcado el tema mercado de trabajo, la tensión, cultura, estructura está descrita con una sofisticación interesante. El de Paul Willis también se lo consiguen. Yo supongo que en la facultad de antropología debe estar ese libro, una traducción muy mala, porque una traducción es mucha jerga y la traducción está hecha por españoles, entonces parece esas películas españolas de los 70 que tienen que estar subtituladas, pero se entiende majareta, o sea, vale, todas esas cosas que se entienden demasiado, pero bueno, está el libro dando vuelta. Cohen venía muy bien, Albert Cohen, con este trabajo, digamos, a ver, él empieza a meter energía, la tensión no es solo privación de éxito por bienes materiales, empieza a ser estatus, denegación de estatus y frustración. ¿Dónde la hunde? O se hunde, o se vuelve un poco positivista. Es el menos positivista de todos los teóricos
tradicionales subculturales, por eso justamente trabajamos y se usa bastante, la criminología va a mirar mucho y a tomar los aportes de Albert Hall. Porque digo, fíjense, no hay diferenciación como elemento clave, la situación no está en los sujetos, está puesta en las tensiones, los actos son totalmente descargados de sentido y significado. Eran interaccionistas simbólicos ahí, el tema estructural político aparece muy borrado. Realmente lo van a encontrar en las segundas o terceras ediciones de los libros 30 años después. Si ustedes leen la edición en español, yo tengo una biografía de justamente Delincuencia y Deriva de Mansa, libro del 64, la traducción en español viene con el prólogo a la segunda edición en Estados Unidos, creo que Estados Unidos, que fue en los años 80 o 90, y Mansa. Es medio cuesta entender el problema, cuesta entender el motivo del problema si uno no sabe las críticas que hicieron a los interaccionistas simbólicos, yo mismo el etiquetamiento, Goffman y compañía, 20 años después. El prólogo de Mansa, la segunda edición del libro de los 80, es una situar lo que él trabaja en el libro en un contexto político, económico y pero no hace el prólogo, no lo dice claramente, está respondiendo a alguna de las críticas. Bueno, ese es el problema de textos también como el de Albert Hall. Le decía, ¿dónde le embroma a Albert Hall? En el marco, en un pedacito del marco conceptual que utiliza para entender cómo se sale la situación de frustración y la de, situación de negación de estatus. Y ahora vamos a aprovechar, te hacen trabajar un poco, Gaby. Recurre al concepto de la psicología de formación reactiva. Lo contás rapidito para formación reactiva. Necesita, a ver, típico en la teoría, ¿no? Llega un punto y dice, bueno, yo tengo que entender por qué estos pibes, los que no hacen, lo que, a ver, no es que la inclusión en términos de expectativas culturales genera que ignoren a unos pequeños de altapores, hacen una cosa que es más bien de oposición y de rechazo, porque lo que están viviendo es una frustración de un estatus, tiene que construir un estatus, por más transitorio que sea alguno, y lo van logrando en algo que él empieza a ver como formas de oposición a lo dominante. Y ahí, no sé por qué, por su lectura, por quien lo habrá ayudado, por lo que sea, recurre al concepto de formación reactiva y a partir de ese concepto deriva una construcción, una explicación cultural o subcultural que termina con cierto nivel de compromiso respecto a esa cultura. Y está muy marcado por el... A lo mejor hubiera terminado en el mismo lugar usando otro concepto, pero bueno, usó formación reactiva, explica por qué dijo formación reactiva y demás. Uh-huh. Todo tuyo. Bien, es complejo. Pero sí, por eso te lo paso. Porque va a ser mejor que yo. Claro, primero me parece, a mí se me ocurre plantear que el campo se plantea como una modalidad de defensa, es decir, hay un gesto defensivo, pero es un gesto hay muchos modos defensivos ante ciertas cuestiones que tienen que ver con la. Este sería el más duro de los modos defensivos, o lo duro de los más. Y es mucho más duro en tal caso. Tiene mucho de formación de compromiso. Bien. En el sentido que incluye, voy a tratar de ser aclarar, los materiales que rechaza. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, el típico, una formación reactiva de alguien que tiene ciertos problemas con sus ideas oscuras, sería armar una moral absolutamente, digamos, supuestamente despojada de toda suciedad. Y eso trasladado a, por ejemplo, conductas hasta de limpieza, de rechazo a cuestiones que puedan ser, digamos, el asco, cuestiones. Pero armar algo producido. Lo decimos en términos de mi sobrino, que la mañana se puede coger rápido. Claro, sí, claro. Como, digamos, en tal caso, una formación, algo que expresa también dos polos, todas las cuestiones que están mezcladas en esa situación. No sé si. Y cobra cierta estabilidad. Claro. No, pero bueno, está bien. Pero tendría que haber sido, la estabilidad es una cuestión, porque muchas veces. Digamos, se incluye hasta en las formas, digamos, de construcción de los caracteres, de las de identidades, ¿no? De alguien. Pero depende cómo se mire, pueden ser pensadas como síntomas,
O sea, como una cuestión donde alguien trata de resolver algo, por eso quizás que lo plantea. Sí. Hay un intento de resolver algo, pero la solución trae el problema. Pero es una posición simétrica a lo sí. que genera la tensión. O sea, sí. si lo ve a lo mejor. Sacar la fuerza de lo que está resultando una tensión muy molesta, intentar salir, hay una cierta salida, pero se queda encerrado. Sí, no, una salida, también, en el sentido de claro. que no saca a ningún lado. Sí, no. O no, intentar que te deja en un lugar más adaptado. Uh-huh. Te deja en un lugar más adaptado. ¿Qué cambiante de la psicología es eso? Una de las cuestiones que alguna de los psicoanálisis habla con eso. Lo toman otros clientes, a veces no se cae dolor, es algo que... ¿Es Freud o no? Sí, sí. Sí. Ah, sí. La referencia de Freud. Sí, sí. Freud y algún americano, pero... Freud. Seguramente, cuando le llegó la fe. Hay una anécdota muy conocida que dice que cuando Freud viajaba a Estados Unidos, comentó con sus... con los que viajaba, que bueno, iba a llevarles la peste a Estados Unidos, por eso... Después bueno, intentaron limpiarla. Ajá. O sea, los americanos intentaron, siguiendo con la formación reactiva, intentaron sacarle lo que no les resultaba muy agradable a la instrucción. Pero bueno, la formación reactiva en líneas generales como puede ser muy variada, pero lo obsesivo lo cuenta bastante bien. El intento de vía una reacción defenderme de algo que genera una tensión muy intensa con la contracara de, uh-huh. de eso. Uh-huh. ¿Qué termina provocando? Muchísimas gracias. No, me invito a traer que demos esto. No, me quiero clase. No, porque a ver, ¿qué les genera, qué genera esto en incluso la descripción del campo como empieza a mirar el campo para ver cómo empieza a hablar de una cultura de oposición? Destinada a confrontar con uno a uno a todo lo que es como confronto con lo opuesto, confronto con lo, ante la demanda de desempeño académico adecuado antes de adopción a su intelectual. ¿Eh? Doy un salto, porque si no no vamos a llegar. Era una época también, es interesante ver los agradecimientos y la cita, pero una época de intenso debate académico, intensísimo debate. O sea, él estaba, digamos, Cole estaba hablando con, intercambiando con Merton, y también con Sykes y Maxa, que lo van a demorar. Van a tomar con mucha apreciación, pero van a dar algunos garrotes con la cabeza interesante. Acá vamos a saltar, este es la segunda que va a estar en la bibliografía. Hay segunda fuente, pero no nos pareció interesante la segunda fuente. Para eso estamos nosotros para contárselo a segunda fuente. Vamos a saltar ahora, esto sí está en la bibliografía, tiene lectura muy recomendada. El primer artículo de Sykes se escribe. El que vos le decías Sykes. Se escribe Sykes. Y un muy joven David Matza. Tan joven que sí, la teoría fue bastante débil y sin embargo su apellido aparece segundo en el nombre de la misma. Son algunas pestes de la academia que están copiando en la Argentina, que es no seguir el orden alfabético para tener nombres, sino si tenés, son más importantes, te pones adelante. Como va a ser citado Sykes et al. Claro. Después que usted en la academia depende de cuántas veces fuiste citado cosas por el estilo. Bueno, esto ya es la práctica corriente. Pero Sykes, en el primer artículo de 1957, lo tiene en la biografía bajo el nombre de. Se conoce en la jerga como técnicas de neutralización. El título completo en castellano es Técnicas de neutralización, una teoría de la delincuencia. Hay una decisión deliberada ya en el. Muy claro en este libro, de no hablar nunca más del delincuente y empezar a hablar de la delincuencia, no hablar de cultura del delincuente, sino una cultura de lo delincuencial, para el peor de los sujetos. Pero vamos al campo. Sykes y Matza, una de las primeras cosas que van a plantear es. Van a tomar Albert Cohen y demás,
van a seguir en la tradición de entender las teorías apropiadas, utilizar las teorías subculturales. Son una especie, una segunda generación de sociología de la Escuela de Chicago. Mucha etnografía, muchas veces en territorios. Esa escuela había sido eclipsada fuertemente por los funcionalistas. Una vuelta importante en esa, en los 60, justamente la historia externa hace que esa lógica y método de trabajo muy apreciativo, vamos a encontrar todas estas palabras, empatía, apreciación, vuelva a tener significancia, significado, sentido, ser útil. O sea que hay incluso una apreciación respecto a la teoría con la que van a estar trabajando y criticando, empatía intelectual respecto a esta teoría. Pero las primeras críticas que le van haciendo a los planteos de varios, entre ellos Albert Kohn, pero digan, Albert Kohn es el más sofisticado de todos, más allá de sus limitaciones, es que hay algo poco plausible en la teoría de la construcción de la cultura de oposición. Por un motivo bastante elemental, que es si hay alguien en una posición subalterna en una sociedad, son los mismos, pero donde sea. Y adolescente, clase trabajadora, pensar que hay capacidad, poder para construir una cultura de oposición, no es como demasiado. Primera cuestión. Segunda cuestión que van a plantear: si lo que hubiera realmente alrededor de la delincuencia, la llamada delincuencia juvenil, ese concepto que quitaba el sueño hace cuántas décadas, fuera resultado del compromiso, esta es la maldita palabra determinista, con una cultura de oposición, tendría que haber mucho más delito de que hay. Porque tendría capas completas, generaciones completas con apego a una cultura de oposición. Debe tener una lógica intifada en todo caso. Una dedicación a realizar esa cultura de oposición. En todo su sentido, y no parece que sea lo que está ocurriendo. ¿Está? Primeras discusiones más bien teóricas. Luego empieza el campo. Y en el campo lo que van encontrando son cuestiones bien llamativas, donde empiezan a usar el concepto de vocabulario de motivos, de mí. Hay un vocabulario de motivos que no explica las transgresiones en clave cultura o oposición, sino más bien explica con términos culturales muy convencionales. Empiezan a decir, no encontramos realmente en lo que se definiría como delincuencia juvenil la idea de una cultura matricular. Una construcción cultural, una subcultura, vamos a usar, con caracteres distintivos. Más bien estamos viendo la predominancia de una cultura convencional en pibes, en el barrio. Ese artículo fue muy leído, muy significativo. Lamentablemente no se leyó junto con el posterior del 61, y permitió el 61, que tiene una traducción media ad hoc, hicimos así de apuro, se llama Valores Subterráneos. El título completo tiene metida la palabra delincuencia juvenil en algún lado. Yo sé que me escapo a eso. El título completo es Delincuencia juvenil y valores subterráneos. Te dije bien, 57 y 61. Digo porque se leen juntos los artículos. Y ni hablar si no se puede leer con la obra completa, además, así es un libro. Y el siguiente, que se llamó, también una traducción un poco feliz, Vicandilia, se llama en inglés. La traducción medio horrible es El proceso de la desviación. Pero es deviniendo desviado, ¿no? Así es una buena traducción de. A ver, dice el vocabulario de motivos, no aparece una cultura de oposición. Por ejemplo, no hay una crítica a la propiedad privada. No, una de las cuestiones más, una de las transgresiones más censuradas al interior de la Junta del grupo del PIBF, no me falla. Yo me apropio de cosas de otros, no a mí. Hay personajes de la vida convencional muy admirados, otros no. No hay un cómo olvidar, ¿no? A ver, en algún contexto, una piola, digamos,
sale del contexto nuestro, bien convencional. No aparece eso cuestionando una cultura o otra, sino más bien lo que vemos es apego a una cultura convencional. Y ahí empieza un trabajo marcado muy por un trabajo de observación participante muy largo. Van acompañando a los pibes en situaciones sociales muy diversas. Instituto de menores, la corte de menores, en la calle, en las entrevistas. Quizás no hicieron tantas situaciones sociales diversas como hoy se exigiría para un buen trabajo. Hoy es muy cuestionable hacer el trabajo en la casa. Esa interacción de situaciones no tan positivas, cuando ya la vez ya estar metido ahí genera una tensión significativa. Para el grupo, sea malo, vaya a ver en la cárcel, lo que probablemente te devuelva en términos de discurso emotivo es que lo regenere y quiero salir. Porque vos te podrás explicar tu empatía con su situación, tu detestar al sistema penitenciario, poder mostrar en actos concretos de acompañamiento, a lo mejor te vas a hacer siempre alguien que viene de afuera, que hay que tratar de convencer de que es algo bueno. Pues la principal necesidad que está dentro, que sobre todo lo que va a poner tu ámbito de salud, salir. Irse. Nosotros hemos tenido machos que pegan un salto, hemos sido muy críticos respecto de cuando hacemos campo en pibe, siempre lo hemos conocido en las situaciones en las que estamos y por nuestro trabajan, en situaciones sociales lo más diversas posible, en la esquina, en el cumpleaños, en la vida cotidiana. Hemos hecho entrevistas en el ámbito de encierro solo con un pibe que conocíamos de la casa. Se lo hemos visitado, se ha dado una magia, lo conocemos. A ver, no por turismo metodológico, pero por una decisión teórica y metodológica en donde lo que viene en este contexto está muy cargado. Además, porque lo queremos mirar una estructura en la casa, ¿no? Pero claro, si uno quiere ir a ver, eso quizás no es tanto el problema. Pero bueno, dicho esto, digamos, buena parte de la observación participante tuvieron en algunos casos contextos institucionales. Ahora, ¿qué encuentran una hecha esta salvedad? Un vocabulario de motivos cargada de sentido propio de la cultura hegemónica convencional, dominante, que esta palabra es. Acá va a estar la palabra convencional, muy utilizada, predominantemente, ya que no la gusta. Entonces la pregunta que se van haciendo es, ¿cómo se hace entonces para romper el vínculo con esta cultura y poder transgredir o utilizar a otros? Y ahí aparece la idea de la técnica de neutralización. La técnica de neutralización es un vocabulario emotivo, no una justificación luego del acto, que permite, que hace posible la acción. Primer elemento. Tan rico ha sido el trabajo que, por ejemplo, la idea de técnica de utilización, creo que se lo decía ayer, se usó para entender la criminalidad, las atrocidades cometidas por el Estado. El Estado también puede recurrir a técnicas de neutralización, no a los pagaderos, para hacer cosas que resultarían inaceptables cuando se dice que es otra cosa. Técnica de neutralización, digo, este artículo lo van a trabajar en una de las clases, o sea que lo hago una pasada rápida porque quiero situar el término que aporta respecto de. Acá ya sí empiezan, digo, los ataques frontales al positivo. En la agenda de Marx y Zayt hay un ataque frontal al positivo. Sí, decidido y más a más claramente. Lo que aparece es un vocabulario emotivo profundamente convencional, que se rompe de a momento. Pero en estas técnicas de neutralización, y acá viene la parte más de establecimiento de masa, está construido incluso las técnicas de neutralización con el vocabulario con la estructura. ¿Cuáles son las típicas técnicas de neutralización? Y ahora lo que tiene el laburo en barrio, cárcel y lo demás, o piensen sobre eso, pensemos sobre nuestras propias acciones de transgresión, ¿qué es lo que nos permite victimizar o transgredir? Bueno, sí, pensemos en nosotros mismos, cuando unificarla. En inglés se dice he got it coming, se la estaba buscando, se la merecía. Algo habrá hecho. Sí, esa es la pasada clave dictadura y terrorismo de Estado. Él se la buscó. Sí,
Sí, incluso cuando uno lo hace, digamos, uno transgrede algo, dice, lo justifica, digamos, pensando, bueno, ¿por qué si otro lo tiene yo no puedo tener? Por más de que sea por un medio convencional. No le hago mal a nadie. No le hago mal a nadie. Claro, no le hago mal a nadie. Claro, no le hago mal a nadie. Segunda, no le hago mal a nadie. La estaba buscando, se la merecía. La segunda. La tiraron acá. No sí, le hago mal a nadie. Es negación de la victimización, negación del daño. Acá están hablando de pequeños robos en realidad. Negación del daño. ¿Quién no se llevó un libro de una librería grande? En el ambiente universitario. Yo no podría levantar la mano porque en una época en que los libros eran muy caros, he dado a una librería muy conocida en la ciudad. Fue un fenómeno generacional. Porque no vais a pensar de qué librería estamos hablando. Era muy fácil, tenía muchos libros y no había control. ¿Qué te lleva? ¿Tienes la obra completa de John Locke? ¿Tienes la obra completa de Freud? No. Hay varios psicoanalistas muy reconocidos en los años que la importancia de la ley se afanaron unas obras completas de Freud. Haciendo esta misma pregunta en Mar del Plata, en la maestría que estaba hay mucha gente de afuera que va, se empieza a ganar de ahí porque había una discusión en el grupo internet entre varios, se han llevado la toalla de los test sistemáticamente. ¿Cuál es la técnica? Bueno, no, piensen bien, es un muy buen ejemplo, ya que se ve que Charlie García le metió en tele, ¿no? Bueno, ¿cuál es la técnica? Fíjense la diferencia entre justificación y técnica de neutralización. Cuando usted está llevando la toalla dentro del bolso, o alguien dentro del bolso, si te engancha talón por error la metí con mi ropa, ¿no? Sí. Esa sería la justificación. La técnica de neutralización es que le hace una toalla más o menos al hotel. O si ¡ah, esto está de mierda! ¡Que no ande el agua caliente! Entonces, ahí se mezcla negación del daño con... se la estaba buscando. Con todo lo que este tipo me roba, está bien que yo lo robe. Ajá. Pero cuando vos te afanan un jabón en una toalla de tu casa, no te gusta nada. Pensó en otros ámbitos, digo. Ah, vale. Yo trabajé en un bar muchos años. Sí. Y muchas veces pensaba eso. ¿Qué le hace este hijo de puta que yo me tomo una Coca-Cola y no se la pague? Con toda la que gana. Por ejemplo. No merecía, si no me pagaba. Claro, de lo que con todas las horas que no me paga, con todos los aportes que me está robando. Pero sí. ¿A quién le gusta mucho el fútbol? A mí. ¿Van a la cancha? Sí. ¿Son de alguna hinchada? No. ¿De qué club son? De Central. Ah, bien, no, sí. No, broma. ¿Qué es lo que permite el ámbito de la cancha respecto de insultar, putear, arrojar objetos contundentes de daño en cabeza? A veces es una cosa bastante más grande. Cuando dice loco, ¿pero por qué hiciste una cosa así? ¿Qué es? Bueno, estoy bancando los trapos. Sí. Eso es por todo, pero la combinación se llama lealtades superiores. Piensen en la dictadura argentina. La neutralización de la lealtad superior, acá se jugaba, se peleaba la tercera guerra mundial entre el comunismo y Occidente, que debe defender la tradición occidental y cristiana. Valía cualquier cosa, lealtad superior. Debía torturar, secuestrar, asesinar. Que después se vio plasmada en la ley de violencia de vida. Y después el enfoque alfonsinista del periodo. Berlino Domena tiene el término de alfonsinismo. Bien. Son muy buenos los que hacen el vestido sobre uno mismo. Usamos las mismas técnicas de neutralización que Videla. La única diferencia es que algunos se llevaron una toalla, otros tiraron el casco y le partió la cabeza a un referee. No, pero no sé si es lo mismo. ¡Ah! La técnica de neutralización. No cometimos atrocidades. No, pero no es lo mismo cuando el fundamento para neutralizar se tiene, porque vos estás neutralizando una acción que en realidad le da una condena moral previa. O sea, porque claro, vale. Sí. Bueno, pero sí. Esa condena moral previa va a venir de una posición política que tenga, con lo cual no es lo mismo que la que Videla. ¿Vos te crees que Videla no estaba de acuerdo con la propiedad privada? ¿No era un católico antiagónico?
tabla, por ejemplo. Sin embargo, robaban y mataban. ¿Por qué? Provocación, la provocación subversiva, se la estaban buscando a lo que han hecho. La guerra se peleaba de manera no convencional porque el enemigo no era convencional. El valor superior, digamos, cualquier cosa era posible porque vos estabas defendiendo. Lo dejan con toda la letra. La forma de vida occidental y cristiana de la Argentina que va a ser arrasada por la amenaza roja. Digo, las conceptualizaciones de. Se las creyeron, ¿eh? No eran justificaciones. Acá se peleaba la tercera guerra mundial. Igual no es todo lo mismo porque si no saldría con una UCI a matar gente. O sea, No. Es mucho una UCI. Dije técnica de neutralización, no dije otra cosa. Dije técnica de neutralización. ¿Qué es lo que la técnica de neutralización permite? La técnica de neutralización permite que gente, entre comillas, quiero decir, perfectamente normal y convencional, lo que estamos acá, de vez en cuando, solo de vez en cuando, en algunas circunstancias, hagamos cosas que incluso están contra nuestro propio valor, aparentemente. La técnica de neutralización permite seguir siendo quien uno es y hacer algunas cosas que también es quien uno es, pero sin que te generen demasiadas. Básicamente, el vocabulario de motivos y técnicas de negociación es lo que te hace posible algo sin tener que tener apego a una cultura determinada. ¿Qué están haciendo Sykes y Matza? Están rompiendo en pedazos la noción de diferenciación, están rompiendo en pedazos la idea de que el acto es irracional, pero se están peleando con la idea de compromiso, con una cultura de oposición que a lo mejor. No hay cultura, de todo lo que quiero decir, no hay, nunca hubo cultura de oposición. No está construida esa manera. Minimizaron el daño, pusieron en la posición de que él se había merecido el victimizado, hablamos de lealtades superiores. En el barrio, póngase en el camino, no solo en el barrio. Me dijo, hijo de puta. Yo se la dije, voy a dar tomato si me pasa. Me metí con mi vieja. Ahora que caí, como que caemos en. Pienso en los trabajos de Isla Rodríguez, que hablan de cómo no hay una sola violencia, sino una multiplicidad de violencias. ¿Y qué violencia una justifica y cuál no? Sí, vamos a meter con Miguel y con Isla. Miguel va a quedar más cerca de allá, les adelanto algo. Miguel va a quedar más cerca de la mejor, es muy puramente determinista en su teoría. No así Isla, que es bastante más complejo en términos de su parte. Pero esos son los últimos temas. No olvides que es de un inglesita y alguna de las investigaciones. Sí, con la. Me va a salir carísimo si no llego. No, no está bien. Tengo reunión de cátedra, tengo la pregunta, ¿terminaste? No, muy bien. Dale, no, a ver cómo me formula la pregunta. Porque. Insisto una cosa, no estoy diciendo que está bien, ¿eh? Estoy contando. Ah, sí, pero. Sabes que masa, lo que voy a hacer, yo que te cuento cosas, no importa el tema. Más o menos, ¿qué hicieron Sykes y Matza? ¿Qué de eso que hicieron implicó de alguna manera una puesta en cuestión de algunos de estos argumentos? ¿Y por qué fue justamente por eso que la nueva ideología lo empieza a tomar? Son ladrillos con los que se va a construir una teoría. ¿Qué le van a criticar? ¿Qué el problema de esta teoría cuando la intentaron explicar todo? Si nos quedamos con el pedacito técnica de neutralización como vocabulario evolutivo que hace posible, sin perder el apego. Hace posible que no. A ver, te hace posible una mirada de la transgresión que no necesite sobrediferenciar a los sujetos. No quiere decir que seamos iguales al idioma. No quiere decir eso. Quiere decir que a las sociedades, la técnica que se utiliza tiene alguna similitud para una cosa tan banal como la presencia. Quiere decir a lo mejor que también, que puestos en determinadas situaciones también algunas cosas se parecerían. Pero me quedo con la primera parte, fíjame la comida. Y esto era claro para que no me. Porque esto es en la teoría, entender apreciativamente una teoría, explico que esa teoría puso en cuestión del marco positivista y explicar por qué además les va a aparecer en la sociedad excluyente como un elemento que se utiliza para un análisis mucho más completo. Eso es un poco. No, lo que quería preguntar era si utilizaban ustedes. Sí, pero en clave de ideología cultural, en otro sentido. Sí. Es más, yo por ejemplo sí lo utilicé, escribí bastante sobre el tema, bueno, les conté, construcción de la verdad, la transición.
transición democrática, trabajé para la Plaza de Mayo, y para caracterizar el dispositivo de desaparición de personas sí utilicé algunos de los elementos de caracterización. Bien, Andrés. Tengo la caracterización, sobre todo de los argumentos de la transición democrática. Es más, la entrevista del Forcín, que me subió con todos los puntos, con la maestría noble, el director especial, dejó la extra especie, y no sé cuánto más, y no podía poner nada, porque muy vivo no me dijo nada. Y hasta aquí hice clic, y todo lo que me dijo es técnica de la organización. Luego me habló de, ahora, una construcción que decía Cohen para entender cómo se usaban las transiciones, una forma de deshacerse de su propio accionar. Habló del paso del tiempo, de que fueron sus asesores, y que no se colaba mucho más de eso. Son cuatro o cinco cosas, y me fue un párrafo, sí, acá aparece el impulso. Deben meter el fósil de alguna manera, pero sí, digo, ahí vas a encontrar un uso muy cuidadoso, porque déjenme seguir así, la complicamos un poco más. ¿Qué hay central en este texto, además de las técnicas de neutralización, además de la crítica a la idea de apego o compromiso con la cultura de oposición? Pero si no hay apego a la cultura de oposición. Hay más bien una cultura muy convencional. Hoy sería uno, hoy esto aparecería como una obviedad, porque cualquier grupo, sector, pongan el nombre que quieran, en una cuestión de dominación subalterna, en un contexto hegemónico, es una palabra que quiera, entiende a construir también con aquello que es hegemónico, tiene que poder funcionar. A veces críticamente, a veces no, en relación a aquello que es precisamente por eso dominante, por eso que es muy importante. Parecería una obviedad eso. Sí, por favor. Pero acá estaba haciendo un trabajo. Acá era el campo el que llevaba determinadas discusiones. Esto es lo que hay que entender también de estos enfoques. Había sobre todo campo, y a partir del campo se pensaba. Se hablaba. Había un campo muy explícito. Yo soy divertido de verdad. Algo clave que es. Sugerimos obviamente la lectura, un artículo cortito. Este vocabulario emotivo de la técnica de la organización, y acá empieza a aparecer la impronta de teoría del etiquetamiento, la teoría de construcción de arriba hacia abajo, está construido con las técnicas de justificación propias del sistema público. O sea, es la apropiación de un vocabulario de neutralización. La cultura incluso institucional dominante. Eso es un trabajo muy fino que hacen para vincular cada técnica de neutralización con su equivalente del campo legal. Podemos hacer paralelos locales sobre algunos sobre esto. Entonces, la victimización de otro, que se la estaba buscando, es en nuestro contexto, es artículo 34, el permiso de la legítima defensa del estado de necesidad. Es todo un discurso del contexto institucional, jurídico, judicial, no me acuerdo cómo está traducido, el tema de justicia, ¿sí? De instituciones legales, tiene distintas traducciones, pero sale de ahí, no lo inventaron los pibos. Vamos a un ejemplo más nuestro, de quienes trabajan en el ámbito de encierro, en barrio, en distintos lugares, cuando van a reconocer la. Tendría que pensar qué es lo que la gran pregunta, ¿cómo vivís en un barrio construyendo tu identidad masculina sin necesidad de integrar una junta? ¿Cómo negociás no ser victimizado, etcétera, etcétera? Una de las variables más significativas es el reconocimiento. Estar reconocido. ¿O no? Me vi, lo conozco, lo saludamos. ¿Qué es lo que permite la victimización a veces? El desconocer. No lo reconocí. No lo reconocí. ¿Y qué es el máximo grado de la dificultad de reconocimiento, la máxima posibilidad de desconocimiento? En clave técnica en la organización. En nuestro barrio, en nuestros contextos. Estar de la cabeza, estar puesto, estar colocado. Hay un efecto farmacológico construido culturalmente que te permite hacer algo que de otra manera no harías. Algo que el que lo hizo lo está considerando como inaceptable.
que necesita para poder hacerlo, no para justificarlo, insisto, necesita para poder hacerlo decir lo desconocí. Lo desconocí, hay muchas formas de desconocerlo. Una de las formas más claras de desconocer es porque estaba colocado, estaba puesto, estaba en la cabeza. Esa construcción viene de arriba hacia abajo, hay una construcción teórica, jurídica, política, de sentido común, que piensa que la sustancia consumida de determinada manera, determinada sustancia, vas a no saber qué sustancia, porque el efecto farmacológico decía que el incidente con cualquier cosa sea que te metas adentro, la pastilla, el rohinol con vino produce lo mismo que cocaína declarada, que como dice Camusotto, un vaso de marihuana inyectable, todo te va a generar desconocimiento. Desconocimiento muy particular, porque nadie pregunta cuánta merca había tomado el gerente de un banco que se llevó a la recaudación. No, eso no aparece como valor, no aparece como valor. No se había tomado psicofármacos con champán la semana entera. Aparece como explicación de las situaciones de jóvenes, los intereses populares, y eso se apropia. Eso es una típica construcción de la técnica de neutralización de arriba hacia abajo, que justifica algo que no resulta aceptable. Pibes que andan a los tiros. Muchas veces en el medio de los quilombos se la pegan a otro, que no vemos. Es aceptable cuando ocurre dentro de la junta, en un contexto determinado, de determinada manera. Genera una tensión y una cosa espantosa cuando se la dieron a otro. Y el argumento es cuando no lo reconocí. Pero genera un problema, digo, hay una. De determinada manera se puede, porque estas son nuestras reglas del juego, etcétera, etcétera. Hay una, por ejemplo, una no válida denunciar, hay una privatización que hace posible ese conflicto. Por esa privatización, que es algún campo nuestro, está generando el sistema, está socialmente construida, porque el homicidio entre los pibes en un barrio no vale nada, no produce ningún impacto, se junta el cadáver, se junta algunas balas y se termina la discusión. No pasa nada en la política, no pasa nada en la justicia, los expedientes que hicimos una investigación relevando 4 años de homicidio, varios hacemos más trabajo etnográfico, o sea, conocemos muy bien la dinámica de buena parte de esos homicidios, fuimos a ver cómo aparecían estas investigaciones judiciales, y lo que hay es un muerto, el parte preventivo, una autopsia, y para de contar, un porcentaje importante está publicado en la página web de la Universidad, gracias a Patricio, que se meter fuera de manera atractiva, cosas inevitables de otra manera. Muchos de los expedientes estaban directamente perdidos, otros estaban en otros juzgados, otros hacían años que lo tenía la policía. En otra había declaraciones de testigos que decían que ya había sido, y sin embargo no había producido ningún avance en investigación. O sea, la idea de privatización viene, no es una cosa que se inventara en un sitio, está efectivamente privatizado. Socialmente la mirada es una lacra menos, se la pegaron entre ellos. La cana habla de homicidios ecológicos. Era una limpieza social interna. Entonces, digo, esas cosas que hacen posible determinada forma de civilización no están cometidas por pie en una cultura de opresión que se debe de la muerte, que quiera pegarle tiradores. No, el uso de la violencia letal está hiperreglado, hiperritualizado, y hay un reconocimiento muy expreso de que la vida vale un montón también. Ahora, en determinadas maneras, los contextos van a quitar o perder. Lo que es la violencia unilateral. Realmente el primo es también un vínculo muy estrecho entre morir y matar. Hay un presente. Aparece la idea de lealtades superiores, como usted dice, los primeros locos, pero ¿cuál es la bronca que hay contra lo de acá? Cuando empezás a rastrear, no sabés muy bien por qué, porque viene una generación anterior. ¿Y por qué? Porque hay muertos de por medio. Una lealtad superior. Me pasó estar haciendo entrevistas por otra cosa a Mara Guatemalteca, sí, Mara Guatemalteca, era pesada, especial sindicalista con mucha formación. Y ya que estaba hablando, aproveché, estaba haciendo entrevistas por otra cosa, pero aproveché y le pregunto sobre la tregua que intentaron entre la Salvatrucha y la 18 en El Salvador. No, no, nada. Pero el Guatemalteco decía que no tenía ninguna posibilidad. No, claro, quería hacer una política. Lo reconozco, ya tengo una generación que empieza a repensar la violencia con sus hijos, se están entrando como posible víctima de esto. Es una discusión muy sofisticada, ¿no? Pero cuando a mí me sorprendió, dice, bueno, ¿por qué la tregua? No, la tregua es porque hay cuerpos de conflicto. Eso no tiene arreglo, es la edad superior, no hay arreglo. Es muy difícil arreglar, no digo que no cambie, porque siempre pasan cosas, ¿no? Pero eso es la edad superior. No hay una cultura de que quiero matar a todo el mundo.
No, está muy ritualizado también, qué es lo que la genera. Y lo interesante del aporte justamente de Sykes y Mazza, además, es que van a decir, este vocabulario emotivo está profundamente construido con lo que aparece como justificación del propio aparato de justicia. Bien, doy un salto. ¿Preguntas hasta acá? Quizá hablo del segundo, del siguiente artículo y vamos a aclarar algunas cosas más. Este artículo leído solo fue muy mal interpretado. Muy mal, y se usó para casi cualquier cosa por casi cualquier. ¿Por qué? Por ejemplo, algunos lo interpretaron negando la idea de que había en la construcción de la cultura de transgresión. Filipe Gubá va a hablar de cultura de la calle, le pueden dar muchos nombres, ¿no? Implicaba una forma de resolver una tensión. La famosa solución irónica de la tensión. Así no, esto es lo que están diciendo, que todos somos más o menos parecidos, todos en determinadas situaciones. Lo que hicimos, el ejercicio lo hicimos acá, ¿no? Tenemos técnica de neutralización para poder hacer. Entonces, si la lectura era más bien conservadora, lo que tenemos que hacer es producir más control para que no se desate esta cosa posible de cada vez que podemos, si contribuye un desapego. No era esa lo que estaban haciendo estos autores, quedó claro en los artículos siguientes, sobre todo en el inmediatamente posterior a este, de valores subterráneos. Arranca en ese artículo diciendo algo muy interesante, que es, en el anterior nos olvidamos de explicar algo que es muy importante, que es, ¿por qué se transgrede? ¿Por qué se...? O sea, hablamos de la técnica de neutralización, pero no hablamos de qué, ¿por qué? Y la respuesta a esa pregunta, que es... Yo que antes hice una bomba de profundidad a la teoría sociológica predominante en ese momento, es ¿por qué es divertido? Because it's fun, dice el libro. Energía al máximo, digamos, en la clave cultural, revolución, energía al máximo, porque es muy atractivo. Porque se celebra el arrojo, el riesgo, la hipermasculinidad, el desdén por el trabajo, el rechazo al hedonismo diferido, porque el riesgo es algo fantástico, porque el kit de adrenalina es imperdible. Esto te digo, me atiende lo que se clave de argumento teórico en 1961, en un contexto horriblemente patato todavía, como que la teoría norteamericana. En los años 50 la sociología todavía escribía la sociedad de la afluencia, una sociología preocupada por una sociedad que se veía estable. Se reducía el desempleo, bajaban los índices, ya nadie se divorciaba. Esa es la sociología de los 50, nadie se quedaba en los 60. Bueno, esto largan esta bomba en el 61, porque es divertido. Y segunda parte de esa bomba, muy en línea con algo de lo que habían hecho ya con técnica de neutralización, es que esos motivos son propios de la cultura dominante, lo que pasa es que están expresados en lo que llamaron valores subterráneos. Valores subterráneos. Son valores de la cultura dominante que pueden aparecer en contextos particulares. Ejemplo, van a decir, uno parecería que la idea de quitar la vida sería repugnante. Sin embargo, la cultura dominante de la norteamericana, el quitar la vida es la esencia del cómic, de la literatura popular, del cine, de la televisión y de las noticias. Es un país que vive en guerra. Cualquiera que piense en que no vale la pena pegarle un tiro a quien está entrando a tu casa es visto con sospecha. La violencia ha sido la forma en que se resolvieron los conflictos raciales y las disputas industriales, o sea, las protestas gremiales, ¿no? Etcétera. Entonces, la violencia es un valor altamente celebrado en la cultura dominante. Lo que pasa es un valor subterráneo que solo se puede activar en contexto determinado. En la guerra se mata al enemigo, pero en casa no se mata al vecino. El hedonismo no diferido, inmediato, está en contra de la ética protestante. Sin embargo, hay ocasiones en que es bienvenido. Esto es muy interesante porque lo que va a decir Jokia cuando hace la comparación modernidad-modernidad tardía, va a decir, en la modernidad tardía estos valores difícilmente te hacen superados. Los valores profundamente celebrados hoy en día. Pero bueno, 1961.
¿Qué tiene de distinto la cultura de la transgresión, si no usar la palabra, no usar la subcultura? Es que encuentra oportunidades como una forma de resolver las tensiones en las que se encuentra de actualizar el valor subterráneo mucho más seguido que el construyente. Pero el material es de la cultura dominante. Fíjense cuán lejos que empezamos a irnos de diferenciación, determinismo, etc. ¿Qué hora es? Así puedo seguir un poco más. ¿Cuánto? ¿Eh? Ah, no. Bueno. Te van a retar entonces. No. Llegar a dejárselos en la puerta de Howard Becker está bastante bien, es como aceptable. O bueno, arrancar con una interrogativa. Preguntas hasta acá. Digo, esta es la fiesta y esto lo vamos a trabajar específicamente. ¿Vale? Hay mucho más detalle para el tema, pero sería interesante que ustedes lo lean. ¿Preguntas hasta acá? Sí, pero no. Dale. No, si hay que diferirlo, la diferimos. No, es simplemente para saber el orden de lectura. Miren, hay que verlo. Hay una forma de leer lo que es, total no van a dar en clase, hay una forma de leer lo que es empezar con la sociedad excluyente, capítulo 1 a 4, 1 a 5, de ahí pasar, voy despacio si pueden anotar, de ahí pasar al artículo Merton con energía, Hacks con estructura, ese es un artículo puente, resumen de lo mejor de la sociedad excluyente, y introduce los problemas del libro que va a venir, que se llama Vértigo de la Economía Tardía, en el cual, si yo no me equivoco, tiene dos capítulos, el 1 y el 4. Es una forma de leer. ¿Qué se van a encontrar si hacen ese recorrido? Que en los primeros capítulos de la sociedad excluyente va a aparecer la idea de privación relativa, va a haber referencias a Merton, se va a hablar de teoría identitaria, muchas otras cosas, pero entre otras van a aparecer Sykes y Matza, etc. Lo que pueden hacer es, a ver, esto depende de la forma que cada cual lee, pueden hacerse la lectura completa y después ir a ver cómo va a estar en el mercado de la imagen, que es un capítulo que hemos dado, o el primer capítulo que está volviendo. A ver, digo, insisto, ¿con qué se van a encontrar en el libro y por qué estos van a haber referencias al libro del 73, al nuevo libro? O sea, básicamente, un poco. Un poco lo que guía la sociedad excluyente es la idea que se está realizando el programa de 25 años atrás. La sociedad excluyente también lo pensaba para no estar, pero termina siendo, no sé si se pensó así, si mejor que eso, debe ser una trilogía. La sociedad excluyente, luego vino Vértigo de la Economía Tardía, y el último no traducido, ahí sí está, claro, homenaje a. Así la explica, se llama imaginación tecnológica. Les juro, y las fechas grandes que nosotros pusimos el título del curso antes de que querían sacar el libro, pero no hubiéramos citado, sino que él usa, nosotros usamos el de imaginación sociológica, y es un homenaje a haber logrado el programa con la imaginación tecnológica y a los planteos que hace el resto de la tecnología. Como les dije, hay muchas claves para leer el libro, pero lo que va a tratar de hacer es. Acuérdense situar el fenómeno del delito y su control como un fenómeno que se analiza junto, vincularlo a dos grandes épocas, modernidad, modernidad tardía, y estas épocas se van a definir básicamente por dos grandes esferas, la economía, el empleo, la esfera de las instituciones, de distintos nombres, sería por eso todavía una fuerte impronta marxista, ¿verdad? ¿Okay? Y otra es la esfera de la cultura, de las expectativas, de la ciudad, etc. Vamos a meter dos grandes momentos de esa transformación, fines de los 60 la cultural, principios de los 70, crisis del petróleo sobre todo, la gran transformación de la economía del mercado de trabajo, como caracterizadores en la época, pero también cómo se empiezan a cruzar las tensiones entre cultura y cultura. Va a ser una caracterización, va a usar dos conceptos clave para empezar a entender el delito. Uno es la privación relativa, cargado de energía, no es privación relativa más instrumental de Merton, tan cargado de energía que lo usar como privación relativa hacia abajo, para explicar productividad.
y va a ser un concepto que no es de Ian, pero lo han usado Baum y Guides, que es la idea de inseguridad autológica. ¿Qué produce el término de la identidad? ¿Qué produce esta transformación? Ahora, con un mercado de trabajo primario más o menos estable, había una fuerte construcción de identidad vinculada a la ocupación. Nuestros abuelos tenían chance de estar toda la vida en el mismo empleo. Llegaron en los 70 y 90, porque lo tocaron los mismos para trabajar ahí. Una ruptura de este vínculo con el trabajo como fuerte forma de definir identidad. Un cambio cultural donde la forma más bien homogénea de identidad se disuelve y se vuelve otra cosa. O sea, algo, este es lo primero problemático y lo segundo valioso. Una presión de construir identidad diversa, una permanente necesidad de actualizar quién uno es. En un contexto donde esa construcción de identidad se va desanclando de la comunidad, de la geografía, del empleo. O sea, donde construir identidad se hace cada vez más difícil. Donde se cruza además con una economía de mercado. Ahí empieza a aparecer la fuerte tensión, otra vez, entre estructura y cultura, más fuerte que quizás en la modernidad. Hace una comparación de cómo construir identidad en la modernidad. Ahora, la modernidad construye identidad incluyendo para ser igual. O sea, había una caracterización de tales controles sociales. La modernidad es cierta homogeneidad, poca tolerancia a la diversidad, pero inclusión. Inclusión problemática, digo, la inclusión es incluso para hacerte parecido, pero la teoría es red. Una mirada del déficit. Si tuviera lo que tuvimos nosotros sería igual, pero no lo tuvo, hay que hacerlo de alguna manera. Pero tenía, era incluyente. Desconociendo la diversidad. La de la modernidad tardía se va a caracterizar por un fuerte reconocimiento de la diversidad, pero con una práctica de exclusión. Sí, todo lo diverso que quiera, allá. Elegido aquí. Sí, pero allá. A ver, no es que se realice en la práctica una u otra, pero esa era la tensión que podía plantear. Entonces. No se va a tirar la ficción, ¿no? Un cura que planteaba con todos. Homosexuales que vayan a la vida de maíz, claro. Y todas las historias. Entonces, la ficción de Mickey Maynard. Acuérdense siempre de que habla de modernidad y modernidad tardía, con lo cual vamos a crear continuidades y continuidades. Hay muchas cosas que siguen siendo bastante parecidas. Ninguna de las instituciones de encierro ha abandonado claramente el discurso rey. Ojo con esto, que una cosa es caracterizar dos épocas y después ver qué se mantiene y qué ha cambiado, pero bueno, está esa caracterización. Está la economía o la estructura y la cultura, está el concepto de privación relativa y el otro concepto de inseguridad autológica. ¿Por qué la palabra en vez de Guiden, de Bauman? No sé qué nombre, qué opinión es, sumario, porque lo usan antes, es lo simple. Inseguridad autológica porque hay una presión fuerte. Identidad, organizarse permanentemente en un marco de mucha diversidad, en un momento en donde justamente el anclaje tradicional de construcción de identidad termina siendo una gran disrupción por el cambio del mercado de trabajo, por sobre todo. Y segundo, por el hecho de que entre los elementos más disponibles, predominantemente disponibles, está la lógica del mercado, no es la única. Entonces, tu vida no se va a resolver más por el trabajo que tengas, no estás obligado a hacer la familia arriba del auto. Pero ¿qué vas a hacer? No puede pasar que una mujer con un hombre, una buena mujer, vivir solo, no vivir solo, cambiar de empleo 50 veces, forzosamente vas a cambiar de empleo 50 veces, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde? ¿Cómo te armas tu vida? Esa presión identitaria, así como está la presión entre la cuestión estructural, cultural llamada privación relativa, hacia arriba o hacia abajo, va a empezar a construir los materiales para entender el fenómeno del delito propio del delito. Cuando se van combinando esos dos, cuando la fuerte inseguridad ontológica se combina con una situación de privación relativa intensa, y los demás sean procesos sociales de sensibilización, o sea, la etiqueta de arriba hacia abajo, que además te dice que la posición de porquería en la que estás metido es por tu culpa. Como son negros, un grupo inculto, que tenés el cerebro machismo, no sé. Bueno,
No, no, digo, está. La curva de Bell habla de eso en 1990, no olvides. Los africanos tienen la tercera. Bell de origen español tiene la cabeza más chica. ¿No es cierto? Está dando vuelta. Ahí empiezan las variables para los procesos que van a construir identidades y subculturas. La tradición como forma de resolver estas tensiones. A eso va el libro. Digo, fíjense cómo empieza a armar el programa. Dos grandes épocas, la economía, la cultura, la estructura, las tensiones que generan, la forma en que esto se resuelve, la explicación de abajo. Por uno, la explicación de abajo hacia arriba, la lógica de la construcción cultural en términos de solución. Lo que en esta situación es lo que estamos resolviendo. Cuando habla de arriba hacia abajo, es definición y reacción social. Se cruza mucho, porque si uno toma las últimas dos teorías que vi con teoría y entrenamiento, justamente habla de una construcción de abajo hacia arriba con los elementos que vienen de arriba hacia abajo. Es un poco teoría de entrenamiento. O sea que, acuérdense que las preguntas están ahí como para entender de qué se trata, de una pregunta sola. Le decía que la obra está pensada como una trilogía, porque si hay algo que predomina en la sociedad excluyente, no es lo único que es, pero está mucho más presente, las variables estructurales. Mucha referencia al mercado de trabajo, de cuando venía a estas transformaciones. Una buena comparación que hace. Todas estas teorías aplican y insisten mucho con el principio de especificidad. Las teorías de los marcos conceptuales viajan, pero hay que moverlas con cuidado. Entonces hay una comparación entre el sueño americano y el sueño europeo, por ejemplo, en términos de cómo generar tensiones en uno y en otro lado. El americano parece como el más cool y más duro en términos de que, como está muy planteado en términos de éxito, fracaso individual, el que se jodió. El sueño europeo, si bien está la cuestión de la meritocracia, movimientos sociales, transformaciones políticas, fines del 19 y del 20 mediante, o resolver tensiones políticas muy fuertes, digamos como quieran, constitucionalismo social y welfarismo en el medio, al que se cayó algo grave. Hay un mínimo que hay que garantizarle porque fue mal. En profunda transformación también, ¿no? Desde los 90 en adelante esa cuestión ha sido objeto de desmonte también teórico, etcétera, etcétera. Eso es un poco el libro. El segundo, Vértigo de la Modernidad, también más jamás está escrito muy distinto. Es predominante una mirada en las transformaciones culturales y la presión sobre el diseño. No solo eso, pero hay más atención a esa cuestión. Y el último, no está traducido, es más historia interna y externa de la literatura de Smith. Esa forma de leerlo está presente en los tres libros, es una discusión de dónde está y en qué anda la teoría en este contexto. Entonces, creo que estaba respondiendo a cómo leerlo. Y una forma de leerlo es los 4 o 5 primeros capítulos. Salten, esto por favor, que se van a complicar mucho, van a durar mucho tiempo, la edición en español, o sea, la que tiene usted, tiene un prólogo de Roberto Vergara. No lean ese prólogo hasta después de haber leído el libro. Sí pueden leer el prólogo de Lo que hará la edición española. Es muy breve. Digo, pueden leerlo porque estaba ya hace unos cuantos años que había escrito el libro, no sé si alguna vez estaba escribiendo el otro, dice algunas cosas interesantes. El prólogo de Vergara es muy... requiere de conocer muchas discusiones previas, leer el libro, tanto texto. A ver, en vez de presentar el libro, habla de él, Roberto. Es un problemita ese problema. Así que salté el libro y lo leen después. El artículo, uno podría también empezar directamente por... Si son de poco aliento y se desmoralizan rápido con la lectura, la prefieren corto y... Sí, pero no se queden con eso, no, yo no les cuento lo que quiero decir. Pueden leer Merto con energía, Katz con estructura. Lo que pasa es que no van a entender un carajo con todas las discusiones, porque está recogiendo las discusiones de la sociedad excluyente y planteando las que vendrán en el término. ¿Qué ventaja tiene ese artículo? Bueno, es corto. A los que les gustan los 100 metros llanos, no tiene vallas, porque está muy bien traducido. Pero si se quedan con eso solo, se le van a escapar todas las tortugas juntas. Ahí levanta discusiones que están muy claras en el libro. Pero también se puede leer ese artículo y ahí pasar al libro, por ejemplo. A los 4 o 5 capítulos del libro. No avancen en los últimos, porque en los últimos hay algo que no está del todo logrado, es algo muy empezando a pensarlo.
desde la nueva criminología, ya en 1973, estos autores siempre trataron de dar en sus abordajes teóricos alguna indicación de dónde políticamente se sale de ellos. Siempre. Creo que está muy presente. Se vuelve un programa en los años del tacherismo, o sea, cuando escriben el tal realismo de izquierda con qué hacer sobre la ley y el orden, es un análisis teórico político, pero además un programa posible. Una de las cosas que los que venimos leyéndolo y le comentamos en su momento al autor es, che, en este hay poco de esta tradición que siempre tuviste. Y dice, porque no sé para dónde trajo ir. Estoy recién pensando. Sin embargo, los últimos capítulos tienen algo de un programa que no tiene nada de nostalgia, porque tampoco es programa de la sociedad de la modernidad, primero que no se puede, sino que además hay una cosa, le diría, muy nichiana, un autor que no le diga Nietzsche, que es, hay cosas que están muy bien, pero son muy problemáticas. Estos cambios son bien interesantes y bien valiosos, y seamos optimistas respecto a estos cambios, no descontamos que tenemos todo el problema. Entonces está muy presente, a veces cuesta leer, porque está marcando algo, está celebrando algo y a la vez está marcando el problema que trae. O sea, los avances en cambio de ciudadanía social son muy celebrados. El hecho de que la identidad homogénea de la modernidad se haga pedazo, obviamente que está como algo deseable. Lo que pasa es que trae montones de problemas, están los que le vas contando ahí. Los últimos dos capítulos son una especie de empezar a pensar cómo se sale de esto. No lo digan a Marcos, no lo digan a Marcos. Si quieren, ya no, pero si tienen que elegir, 5, el artículo en el medio, los dos o por lo menos el primer capítulo de Verónica. Y de ahí, pues, esperar a las clases que van a ser más puntuales sobre a uno de los autores y después leer a Merton, Sykes, Marx, Becker. A propósito, hay un capítulo que tiene muy buen diálogo. Uno de los capítulos de Busca de Respeto son el empleo. El empleo legal de la integridad implica eso en términos de aumento. A ver, es bien interesante, porque la idea de que el empleo es una forma de inclusión que te mantiene, entre comillas, fuera del delito. El análisis de Filipe Ubade cuando los puertorriqueños desempleados en economía, digamos, el cambio en el mercado de trabajo, en la economía primaria, donde la fuerza de trabajo masculina, relevante en la economía predominantemente de servicios, produce en inclusión de esos jóvenes en economía formal de servicio, una tensión en términos de denegación de estatus, porque todo su gesto, su vocabulario, su posición física resulta incorrecta políticamente, porque la mayoría de sus jefes son jefas, donde sus posiciones resultan amenazantes, donde son trabajos que duran muy poco, y son tremendamente frustrantes. Entonces, ese capítulo de En busca de respeto resuena muy bien con la problematización que hace Ian respecto de criticar la tesis de, por ejemplo, Manuel Castells, donde la división clara entre inclusión e exclusión es una catástrofe teóricamente. Hay mucho lo que hay es inclusiones incompletas, llenas de exclusiones, y donde es diversidad de inclusión y diversidad de exclusión. Pues eso está muy clarito en el artículo, ¿verdad? Pero en los capítulos de Vértigo, que he trabajado, suena muy bien con... Además, porque de hecho hay una cita permanente a estudios de antropólogos, no solo de Uruguay, que es el que está disponible en Jack, con una excelente traducción. Así que esa sería la recomendación. Una forma, la otra tradicional sería leer primero Merton, después leer Sykes y Marx, después leer Becker, como cronológico, y después pasar al libro. Pero lo que pasa es que el curso no apunta a estudiar Becker, Sykes, Marx, sino es por qué la criminología crítica recurre a estos marcos teóricos para poder entender su problema. La otra posibilidad es que lea Kafka y su precursor de Gómez. Porque hay eso, porque van eligiendo un material teórico que cierra, no es que hay una línea que empieza en Durkheim, sigue por Merton, pasa por la Escuela de Sociología de Chicago, sigue por Merton, de ahí salta Albert Cohen, de ahí. No, digo, lo que es una decisión posterior de ir buscando en eso algo que iba a servir. ¿Para qué? Para un programa político y teórico muy explícito. Era primera sección.
que sigue muy presente, muy vigente. Gaby, cuando tenga tiempo, contá lo que estábamos conversando hoy. ¿Cómo te encontrás este programa positivista presente hoy? Yo me contaba aquí que la descripción de este lado de la placa es lo básico de la psicopatología psiquiátrica, que se llama neotreperiano, más biologista, es decir, es un manual que describa los trastornos psicopatológicos, va a seguir esta particularidad, cuál es el determinismo, cuál es la cuestión hereditaria, cómo se, digo, es francamente positivista en un tiempo en el cual es francamente cuestionable eso, pero además, a ver, se presenta con su modalidad, que me parece que tiene que ver también, acá hay mucho de naturalización e invisibilización de esta cuestión, ¿no? La propuesta de la lectura de pensar que entender las cosas de lo psíquico vía los neurotransmisores, que, a ver, existan en algún lugar, uno puede... se plantean en la relación de causalidad, digamos, en lugar de pensarlo como correlato, es decir, sí, puede ser que alguien tenga determinados niveles, se pone como causalidad y eso determina una práctica, que es la práctica de la utilización del psicofármaco y del desconocimiento de todas las otras cuestiones vinculadas a la subjetividad, eliminación del conflicto, borramiento de lo histórico, de la memoria, de, bueno, del contexto, como lo quieran, digo, todo lo otro, y es el planteo, es esto mismo. También las lecturas que se hacen sobre la violencia, desde esta perspectiva, absolutamente haciendo. Lean la nota que salió hoy del Rosario 12, estaría anoche arriba de la, o sea que no les podría decir mucho. Pero es algo porque la Universidad de Rosario creó un observatorio de violencia. Lo cual es loable, pero lean el esquema conceptual teórico que está pensada la violencia y que está pensada la intervención. Obviamente es una nota mundial que no vamos a hablar de un programa, porque es una nota, es un posible programa completo. Pero fíjense al poner ahí el Rosario en entrevista a la psicóloga que lo dirige, fíjense qué aparece en términos de cómo pensar la violencia. En relación a los mundos, está claramente presente la teoría del déficit en la explicación. Hay cierta lógica, digo, insisto, estoy hablando de una entrevista que quizás no le hace justicia al programa completo, vamos a la seriedad. Hay una idea de conclusión y compromiso en la imitación de la violencia, ¿no? Esto quiere decir que no ocurre, uno de los problemas grandes de la teoría de construcción cultural es sobre el repertorio de acciones posibles, como si no va. Se trabaja con la ley disponible, integral, no todo se intenta, pero tiene huele, yo huele asunto, ¿va? No, lo que vos decís es importante en el sentido, más allá de cómo fue la nota con usted, lo que uno tiene que garantizar, es decir, lo que yo digo primero, ponete, quitando que a lo mejor quien escuchó, quien entrevistó y sobre todo, pero lo que se pone primero, la cultura tiene una función, digamos, de valoración y de jerarquía. Para terminar con esto, estos capítulos de los manuales de psiquiatría, cuando pasan el capítulo de tratamiento, lo primero que ponen todos, en todos los temas, es tratamiento psicofarmacológico. Y después podrán aparecer los otros o no. Las alternativas, digamos. Claro, pero digamos, uno no puede dejar de leer eso, si quieres literariamente, es decir, ¿por qué lo pones primero? Y si cuando yo presento un programa, destaco algo, o no me tomo el trabajo de hacer una cierta variación, eso habla de cómo terminar la historia. Y es verdad que algunas cosas son planteadas muy supuestamente interesantes y después resulta que la cara viejita no es tan interesante, la intervención puede ser hasta la misma. Claro. Sí, la otra cosa, las herramientas, ¿te acuerdas de lo que dijimos al principio? Que la idea que se ven algunas herramientas también para pensar lo que es explícitamente cambiado. Y pensemos nuestras propias formas de pensar los fenómenos. O sea, vos tenés que uno sabe de acá, termine el curso, tiene una mirada mucho más compleja sobre nuestras propias percepciones del fenómeno, ¿no? ¿Cuál es el vínculo por pobreza, exclusión social y
pensando en los veamos en la última, en el último bloque, no sé cuándo va a ser los 10 fechos, pero ya, pero ustedes saben, siguen viernes, sábado, por los viernes y sábados. Gracias. Gracias.